Desde la ciudad que es más romántico regalar un garrafón de agua que un ramo de rosas, les damos la bienvenida a Desde el Cerro de la Silla. Hoy nos acompaña en el estudio uno de los youtubers mexicanos más importantes, Wherever Tomorrow. Además, Ana Valero, Yami Roots, Yami Co, Ale Valencia y Paola Román. Y para conducir este programa, el papá de Azul y Rodri, Franco Escamilla. Ya se armó la carnita asada y estamos listos para empezar. Ya es jueves de tu show favorito de YouTube y tanto los fans como los haters lo saben. Bienvenidos a Desde el Cerro de la Silla con Franco Escamilla. Anda malo de la garganta. Ya ando mucho mejor, gracias a Dios. En días anteriores traje una voz muy bonita porque solo podía dar tonos graves. Entonces hablaba algo así, ¿no? Ya sabes, en mi casa, pues, Gaby, feliz, ¿no? Gaby, por favor, te molesto con... Pero ya estoy en la etapa final y me quedó una voz medio nasal, medio gangosa. Traigo voz de TikToker, ¿no? Es así, ¿qué? Muchos no lo estaban preguntando, pero bueno... Tenemos nuestros problemas, pero no tantos, como en el estado de Texas, saludos a nuestros amigos en Estados Unidos, donde el gobierno, chéquense nada más la mamada, propone cambiar el nombre de esclavitud, porque suena, no vende, esclavitud suena muy culero, suena como a no pagarle a alguien, suena como a maltratarlo y tenerlo como un ciudadano de segunda clase, que es lo que hicieron. Y dicen, en vez de esclavitud, usemos el término relocación involuntaria. La propuesta es para que a los niños en las primarias no se les hable de esclavitud, sino de relocación involuntaria. Así como nosotros a la mamá de Macario le llamamos refugio temporal de miembros masculinos, ¿verdad? Ahora, querer hacer que las cosas se oigan más bonitas no las hace más bonitas. Es como cuando alguien se tira un pedo y dice, ¡ay, me tiré un pedito! No, cabrón, no importa cómo le llames, el olor a mierda evaporada sigue siendo el mismo. Si seguimos con esa lógica, ahora los puteros se van a llamar distribuidores temporales de piernas, a los gordos nos van a decir gente con capacidades nutritivas diferentes y mi favorita, empoderada, en lugar de decir eso que están pensando. Pues Estados Unidos está, aparte de esa mamada de Texas de llamarle relocación involuntaria a la esclavitud, está desarrollando un algoritmo que según ellos puede prevenir crímenes una semana antes de que pasen. Ya es oficial, mis hermanos, Estados Unidos quiere vivir dentro de una película de Tom Cruise. Si no la han visto, se llama Minority Report y habla de eso, de poder prevenir el crimen. Supuestamente, ellos van a prevenirlo una semana antes. Prepárense porque se viene una oleada de afroamericanos arrestados porque se iban a robar una bici. Es como si tu vieja te acusa de infidelidad solo porque fuiste a un motel con tu secretaria. Cuando todos sabemos que a veces, solo a veces, la gente va a los moteles solo a platicar. Suena pendejo, ¿verdad? Bueno, ya no den esa excusa. Para los del CONALEP, un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite calcular y solucionar problemas específicos. Y todos los sociólogos, psicólogos, antropólogos y criminólogos que estudian el comportamiento humano dijeron, ah, bueno, chingo a mi madre, porque según los gringos, creen que con una fórmula matemática van a poder prevenir el crimen. No se puede, mis hermanos. Yo personalmente no confío en ellos. ¿Por qué? Porque precisamente el gobierno de Estados Unidos lleva años, años, vendiendo armas automáticas a lo puro pendejo sin hacer una revisión personalizada a quien se las compra y siguen diciendo, no sabemos por qué hay tantos tiroteos. Dolió, culeros. Bueno, para terminar estas alegres notas, en Singapur un señor fue detenido porque mandó por email una foto de sus genitales a una policía y lo arrestaron durante 9 semanas. 9 semanas por mandar una foto del pito parece un buen castigo, tomando en cuenta que en esas 9 semanas el vato probablemente verá muchos pitos en persona. Lo bueno es que no le dieron pena de muerte, si no el vato estuviera descansando en Pax. ¡Barras, hija de puta! Pero bueno, tal vez esto se pudo haber prevenido con el algoritmo gringo. En México tenemos las cuentas de Twitter de señores románticos que pueden servir para avisar quién es más propenso a mandar fotos del pito. Nosotros en la cloaca de escritores tenemos una lista de características de gente que manda fotos del pito.
Descubrimos que el 99% de las veces son vatos inseguros con el tamaño de su miembro. Número 2, más de la mitad vive aún con sus padres. Y número 3, son incapaces, o sea, de que no pueden hacer la seña de Vanilla Ice. Para los que no saben, esto es doblar todos los dedos excepto el medio y el anular. Esta es la seña de Vanilla Ice. Señora, mujer, si en su casa su marido, su hombre, intentó hacer esto, es porque su pinche viejo calenturiento y de seguro manda fotos del chilindrín. Pero hoy tenemos un gran programa. Hablando de pitos pequeños, hoy viene Wherever Tomorrow con nosotros. Tendremos entrevistas, dinámicas, sketches y relocación involuntaria a todos mis empleados en Frank Hollywood. Esto es Desde el Cerro, de la Silla, perras. And how do you say gold in Morocco? Beats? It's like just beats. No? Ay baba. Ay yo, ay baba. Yes. Ay baba. Ay baba. ¡Ah, ya te vendiste, güey! ¡Sí, pinche vendido! ¡Vendido! ¡Hola, bitches! Estamos totalmente en vivo desde el Cerro de la Silla con mi compadre, señor Wherever Tomorrow Gabo. ¿Cómo estás, compadito? Estoy muy feliz, muy contento. Qué bueno, hermano. Te veo feliz, te veo más delgado. Sí. ¿Qué has estado haciendo? Pues cagando más, comiendo menos. No me digas. Sí. Lo de cagar más me sale, pero... Sí, de hecho sí, conozco mucha gente que le cagas. Sí. Sí. No, tengo ese don, pero bienvenido, hermano. Qué bien que te veo contento. Gracias, amigo. Andas gracias. Con pinche mil proyectos, gracias la a Dios. Es que sí, no parece, pero sí. Qué chingón, hermano. Desde la última vez que platicamos, que fue hace... Una pandemia. Hace una pandemia y un año, ¿eh? ¿Sí? Hace como 3 años grabamos un Tirando Bola. Ajá. Apenas estabas haciendo esta, ¿cómo llamarla? Como transición, ¿sí? Relocación involuntaria de cambiar de contenido. Ajá. ¿Cómo te va ahora con eso, güey? Pues mira, algo que me ha caracterizado no es la originalidad ni el emprender nuevos proyectos, sino hacer lo que siempre me ha gustado, güey. Okay. Entonces, ahorita estoy muy claro con el rollo deportivo, las entrevistas a jugadores de fútbol, peleadores de UFC, gente del deporte, uh-huh. Con lo de las apuestas y pues también de pronto la comedia, que, a ver, me gusta hacerlo, pero lo hice 15 años, güey. O 14, ya estás harto de hacer comedia. Pues, no harto, pero sí de dedicarme cada semana a hacer un chiste diferente. Bueno, a mí, para mí, uh-huh. ¿No? Igual y me salen involuntarios porque así es mi naturaleza, de pronto sacar alguno que otro chiste. Pero me gusta más este reto como de pues, el contenido enfocado al deporte, güey. Ok. Obviamente el deporte de tus amores, de toda la vida del fútbol. Claro, es lo que más me gusta. No te apures, no vamos a hablar de... ¿De los 3 minutos de murciélagos? No, a ¿por ver. ¿Por qué, güey? ¿Justo venía eso? Yo creo que 3 minutos es un chingo de tiempo. Pues sí, yo lo quedaría por durar más más cosas 3 minutos. Claro. ¿Sí? Y si alguien no agradece por 3 minutos, es una ingrata de mierda, ¿eh? Sí. No, pero bueno, si usted no está enterado de ese chisme, hay muchos videos donde hablas de eso. Yo no te quiero cagar el palo con lo mismo. ¿Sabes qué si me...? ¿Qué te intriga? Te voy a ser bien honesto. A ver. No es que me intrigue, me dolió. Okay. Me hubiera encantado que funcionara ese proyecto. Sí, claro. Me hubiera encantado que te dieran la oportunidad porque no pudimos ver si realmente eres bueno o no. Burlarse, ¿no? Burlarse. ¡Claro! De que, güey, la que fallaste, la que... ¿No? Vato, ¿no te has puesto a pensar así como reventamos a un chingo de jugadores? Que pudo haber pasado. A lo mejor claro. Te salvaste una muy buena, güey. Puede ser. Imagínate que le hubiera quebrado a lo mejor la rodilla a alguien sin querer. Sí. Güey, le truncaste la carrera a ese morro. No mames. O imagínate que te va bien y te llevemos en primera división, güey. Que me lleven a la selección. Imagínate el mundial yo. Cagándola, güey. O sea, si ya de por sí, no. Sí, qué bueno que jugué 3 minutos. ¿No? Nos quedamos con ganas de... Sí. ¿Sabes de qué? Que a lo bueno. Mejor que subieras a la de ascenso o una filial. Ajá. Y que entraras a un videojuego. Eso me hubiera encantado, güey. ¿Te imaginas? Ver la tarjetita de... Del wherever, güey. ¿Te lo has imaginado? Le hubieran echado ganas a mi carita, ¿no? Que no fuera genérico. Así que, güey, la portada del FIFA es el wherever.
Y en lugar de jugando fútbol con una peluca. Yo creo que tu cara es lo que sale cuando pones en aleatorio toda la... Un mexicano. Un centroamericano. Me pica cerrando y sale así la cara del bebé. Nosotros te hicimos tu tarjetita, güey. ¿Ah, sí? Sí, mira, la tenemos en digital. Esta es la tarjeta del Whatever Tomorrow, medio de contención. Sí, te puse de valores el 69, pues se me hace un número... ¿Te gusta? El 69 moderno. Justo. Claro. Me parece muy progresivo, muy, muy lindo el 69. Si te fijas, te pusimos de Ataque 77. Muy bien. En honor al grupo Ataque 77. De pase te pusimos 420. ¿Por el pase? Claro. Claro. Pase 420. Buen dribbling, buena defensa. Y en estamina o en físico te puse unos 99. A la madre. ¿Por? Porque has aguantado un chingo. Yo ya me hubiera rendido. Y te tengo el regalito, mira. Para que la tengas en tu casa, güey. Te hice tu tarjetita. Ah, qué bonito, güey. Lo voy a poner en mis videoblogs. No hago, güey. Sí. Pero lo voy a poner ahí. Bueno, tu próximo video de momios. Sí, de momiazos, ahí lo pongo. Muchas gracias, güey. No, muy chingona. Hermano, es un detalle de la producción. Está muy chida, güey. Muchas gracias. Nos quedamos con ganas de ver la tarjetita del Whatever, güey. Yo también. Y mira que sí me veo como futbolista. Ah, güey, te pusimos hasta mamado, güey. Ya sé. ¿Por? Te pusimos hombros, porque... Porque no tengo. Es que el editor se la estaba pelando, güey. Estaba el ¿sí? vato así, güey. ¿Y yo qué haces? Dijo, estoy buscando los hombros del Whatever, güey. Pero oye, ahora ya cambiaste totalmente de rubro, estás haciendo... Te voy a decir algo. Me llamó mucho la atención verte otra vez. Te veo muy contento. Sí. Y eso me da mucho gusto, hermano. Porque el Whatever que yo conocí la primera vez era un Whatever que se le veía hasta como apesumbrado, güey. No me eches porras, amigo. Cansado, güey. Así que tú lo veas todo pendejo, ¿no? No, o sea, que se te veía... No, pues vine crudo ese día, güey. Yo pues, te ¿cómo, vi triste, ¿no? carnal. Y después, ¿crees? Te lo juro, güey. Puede ser. Es que tú cuentas como la primera vez que nos vimos cuando grabamos el Tirando Bola. Ok. Pero te vi antes, güey. ¿Dónde? Fue en Ciudad de México. No me acuerdo en dónde, no te quiero echar mentiras. Pero vaya, no estábamos juntos. O sea, tú estabas en la mesa de los populares y nosotros estábamos en mi mesa. Madres. Güey. No, pues ni idea, y, güey. Y sí había un Gabo muy serio, güey, muy... A lo mejor te vi en un mal día, pero... Es que, mira, también... Pues que sí, lo que dijiste sí, puede ser, pero también mucha gente me percibe diferente, mucha gente dice, no mames, estás súper apenado, muy así, tal cosa, y güey, yo soy muy introvertido, okay. Seguramente te ha de pasar el mismo comentario de que a lo mejor la gente piensa que eres muy tal cosa y no, sí, sí, se pero bueno, también la confianza pues ya es diferente, güey, ¿no? La diferencia entre alguien que conoces y no. Güey, yo me desinhibo, me hago más bromas, más todo. Tal vez eso, güey, tal vez eso. Sí, quién sabe. A lo mejor también, como dices tú, cómo te percibe cada uno. Uno se hace su chaqueta mental. No lo descarto, igual y sí. Te voy a decir en qué me baso. A ver. Creo que perro reconoce perro. Ajá. Y yo vi una persona deprimida. Okay. La primera vez que te vi. Okay. O sea, te vi y dije, chinga, y... Te va a sonar muy, muy mamón, pero sí como... ¿Qué estoy llorando, güey? No. Estabas con conocidos tuyos, con amigos y... Pues con razón. Y todos traían así como que su desmadre y tú así, ¿no? En tu teléfono acá, viendo normal. Pitos. Normal. Y uno, o sea, te ve y dice, ah, cabrón, me daban ganas de acercarme y decir, tú estás bien. Ajá. Pero dije, yo creo que me va a mandar a la chingada. Me va a dar, ¿no? Un abrazo, me vas a dar un abrazo. Algo así, güey, como de ay, güey, pues a aliviar ese. Pero te vuelvo a ver y veo un Whatever distinto. Ok. Quiero pensar que es porque te conocí en una época en que traías un chingo de broncas con tu canal, gente que te había hecho chingadera y media. Ajá. Tampoco vamos a hablar de todo eso, ¿verdad? Ajá. ¿Para qué? Sí, sí, sí. Pero después veo videos tuyos donde explicas, a ver, voy a dejar de hacer videoblog, voy a dejar de atender este canal y voy a empezar a hacer estas cosas. Ajá. Y voy a hacer este canal que se llama Gabósfera, voy a hacer Gaborever. Ahora soy Gabriel. Sí, sí, sí. Y obvio hubo gente que, nah, chinga tu madre, pero hubo gente que te quiere mucho y te siguió. Cuando empiezas a hacer esto, que empezaste en el gaming, hacer stream, pusiste un equipo de eSports. Sí, sí, sí.
Timbers. Sí, digo, al final no es como que, gente, ya no me digan whatever, ahora soy Gabriel. No, güey, o sea, si me quieres decir whatever, Gabo, pendejo, voy a voltear, güey. ¿Te volteas cuando te dicen pendejo? Sí. Yo no, güey, a mí me da sueño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando era chiquito mi mamá me decía, duérmete, pendejo. Y yo me dormí. Está bonito, está bonito. Son chistes ochenteros. Sí, muy bueno, muy bonito. Y, pues sí, le metí a lo del gaming, a la transmisión, a lo de los deportes, que es súper de nicho, güey. O sea... ¿Hinojosa? No, de nicho sin en la trova, ¿no? O sea, nicho como de un grupo de personas reducido. Muy reducido, sí, muy reducido. Y la gente, de pronto, ya no haces! Que de por sí, luego, si hacía, aunque hiciera comedia, ya no haces videos! Ya en lugar de explicarle, digo, no, es que ya no. ¿Por? Me da flojera. Bueno, ya no, no es mi target, no te voy a explicar. Claro. Pero, sí. Pero el deporte, el gaming, es algo que a mí me apasiona y la gente conoce más a Gabriel, ¿no? Uh-huh. A Gabo, como algunos también me dicen. Una persona que sí se divierte, pero no está haciendo el chiste todo el tiempo con la peluca y que... O sea, es más de más tranquilo, con un ritmo diferente, que así es como soy yo. Al final, creo yo que, no sé si te ha pasado, no a ti necesariamente, pero sí que hayas visto a gente de la industria que es de una manera en sus videos y es de otra en la vida real, pero totalmente distinta porque en sus videos es un personaje que no se puede aguantar. Sí, no, qué hueva. Claro, o sea, por ejemplo, así nada más diciendo... Y no es de tirar ni nada, pero, por ejemplo, los polinesios son súper desmadrosos, súper buen pedo, súper alocados. Sí. En la vida real y en sus videos son un poquito, le bajan mucho, pero son súper divertidos, o sea. Estos güeyes son hardcore en la vida real. Sí, sí son hardcore. Mames, no sí. Los veo, o sea, de wey. Fiesteros. Y... Acá, Rafa. ¡No! No, tampoco. Vamos a cancelar los mitagrid y así, ¿no? Sí, vamos a romper todo, ¿no? Pásame, nada. Pero los polines son muy, muy, muy cagados, güey. Son muy buen pedo. Y eso es el ejemplo, a lo mejor, más extremo, pero hay otros que también así, no, güey, es que no me pueden ver fumando, güey, o no me pueden ver tal cosa. Y ahora la gente se me acerca muy cabrón y en lugar de que antes me decían, pinche chango, no sé qué, y güey, tranquilo, ¿no? Ya es más respetuosa como, hey, don chango. Don simio. Oye, don primate. No, pero sí de que, Gabo, una foto, güey, ¿cómo está? Oye, muy buen pic de tal cosa, o sea... Ya me hablan diferente y se siente chido, güey. Pues que también tu público ya creció, cabrón. Sí, güey. O sea, ¿hace cuántos años de tu primer video viral, güey? ¿10? ¿12? Sí, como 13 más o menos. 13 años, güey. Sí, güey. Y si era un chavito, sí, de 16 años, güey. Ajá. Ya creció, es un señor, güey. ¿Sí? O sea, tu público también... Digo, obviamente hay mucha gente joven que te sigue siguiendo. Válgame la cacofonía. Pero la mayoría, el grueso de tu población, de tu target, como tú bien mencionas, ya es gente llegando a los 30. Deja tú. O sea, sí, pero en mis estadísticas, de donde sea, Facebook, Instagram, Twitter, tengo más gente de 45 a 60 años siguiéndome que no de 13 a 17. Ok. Está cabrón, ¿no? Cabrón. Sí. ¿De 45 a 60? O sea, mi demográfico es hombres 55%. Ok. ¡Oh! Está muy bien. Sí, sí, sí. Es que también ve mi físico, güey. No, carnal. Cabrón, que te siga 45% mujeres es un chingo. Sí, sí, sí. Yo tengo como 90-10, güey. Ah, ¿no? Bueno, pues sí, es que también duele más. Pues tu físico, ¿no? No, pero 55 hombres... Y después está de 18 a 25. Ese es el primer público. Después de 25 a 35. Ajá. 35 a 50, pon tú. Y 13 a 17, el cuarto. Ok. O sea, marca, si tienes algo ahí de niños, ni me llames. Sí, no. Sí, sí, sí. Pero ahora también, tu target está cambiando porque ahora estás metido, pero de lleno a lo de las apuestas. También. Y estás de acuerdo que un niño de 13 años difícilmente...
va a decir... No, y que ni lo haga. No, y de entrada no tiene ni con qué, güey. O sea, no tiene ni tarjeta de crédito, güey. Es lo que piensas tú, luego son los que más gastan, cabrón. Pero con la del papá, güey. Ah, bueno, ese es el hijo de puta, güey. O sea, también, sí. También, sí. Pero te clavaste con el tema de las apuestas, obviamente relacionado con el deporte. Claro, claro, claro. A mí, mira, siempre me ha gustado el deporte. Conozco muchas cosas y fue como un acercamiento de, a ver, güey, no es como de, ¿puedo ganar dinero? No, no, no. Puedo divertirme intentando pronosticar cosas, porque es algo súper importante. ¡Ey! ¿Puedes vivir de las apuestas? No se puede, güey. No okay. Se puede vivir de las apuestas. El que lo haga, lo va a hacer... Sí se puede 2 meses, 3 meses, 4 meses. No se va a poder todo el año. O sea, es okay. Muy difícil. Con tus propias apuestas no se puede, güey. Eso es un engaño. Okay. Lo que te puedes es divertir, güey. Y claro, también te puedes ir a la chingada, porque hay gente que ha perdido todo por las apuestas, pero lo más divertido... Y lo más sano es eso, el apostar algo que no te va a doler, 50 pesos, 200 pesos, no, o sea... Depende de cuánto ganes. Claro, depende de lo que no te duele. Ya. Que apuestes lo que estás dispuesto a perder, fin. ¿Un porcentaje, por decirte, de 10% de tu salario? Menos, güey. Ok. 10% es mucho. Ok, ok. O sea, yo lo que recomiendo es poner una cantidad, no sé cuál, al mes, si te la mamaste, ¿se puede decir mamaste aquí? No creo, ¿no? Mamaste. No, sí se puede. Ok. Entonces, si te la recontraputa mamaste. No, si ya te pasaste, güey, ya. Me espero el otro mes, güey. Tu castigo por pronosticar y ser un tonto, güey, es no apostar más este mes. Que es pélatela. Como si te lo metieras en cheves, ¿no? Sí, digo. O en cigarros. O, exacto. O sea, o en enanos, gente, no sé, lo que consumas. Todos tenemos nuestros vicios, ¿no? Yo no, gracias a Dios. Soy una persona sana. Que no necesita claro. De pendejadas, güey. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Prosigue. Hay gente que le gusta tomar refresco de cola, cigarro, o incluso ejercicio, güey, ¿no? Que claro que hay unos que te hacen más daño que otros, sin embargo, lo mejor es disfrutarlo de la mejor manera posible sin que dañe toda tu vida. Mira, no, la mala. O sea, tú lo ves y dices, nah, no va a decir no asumado, nada ¿no? Inteligente. Tú llegaste a YouTube, ¿en qué año, carnal? Así ya en forma. 2007. ¿2007? ¿Ese año es tu primer video? Sí. Ok. ¿Te acuerdas del primer video? Sí. Fue en Acapulco. Ok. Me grabaron con un celular y yo me quité la playera y estaba... Porque me encantaba quitarme la playera antes porque mi mente estaba en forma. En forma de palo y de diablero de las... Ey, el primate también tiene forma. Según yo estaba mamada y no sé qué. Pero entonces me quitaba la playera y me puse al lado de estos güeyes que se ponen como de metal, oh, como de estatua. Sí, sí, sí. Y yo me ponía al lado y le entró el cotorreo chingón el vato porque le daban una moneda a él y me hacía algo. Como que okay. me hacía algo malo, por así decirlo. Se me como ponía pegarte, la pala, ¿no? Y me hacía así, ¿no? Y luego me daban una a mí. Y me bajaba el pantalón. Ah, bien divertido. Y tú ya no das dinero, por favor. Y luego me daban uno a mí y yo le daba como una patada. Y así, pero o sea, como sano, pues. Sí, sí. Entonces el güey interactuó chido. Y el video ahí está, güey. Ese es... O creo que... No sé, pero ahí... en ahí tu canal. Debe estar. Sí, es de los primeros videitos. Pero era un video cuando YouTube se llamaba YouTube Broadcast Yourself. Uh-huh. ¿No? Cuando era... Súbete a ti mismo, güey. Uh-huh. Y nos subíamos a nosotros mismos. Junto con mi abuelo empecé a hacer los videos. Y los subíamos de chiste, güey. O sea, nosotros queríamos hacer... hacer un viral un video de nosotros cantando El Aventurero. Okay. En nuestra mente era la mamada, güey. No mames, está bien cagado. Sí, porque éramos nosotros, güey, sí. Riéndonos de nosotros. Pero a nadie le interesaba eso. Y ya poco a poco lo empezamos a profesionalizar con estudio, que, güey, la estructura de un guión, va primero esto y luego cuentas una historia. Y, güey, aunque pareciera que eran videos improvisados... Tenían su estructura y salían de una manera porque pues, nos lo enseñaron en la universidad. Ahora, ¿tú traías la idea desde que empezaste a subir videos? En plan, yo me voy a hacer famoso. No. Porque no existía, ¿estás de acuerdo? No. O sea, ni ganar dinero, un peso, no sé. No, no se ganaba. Creo que fue el primer güey en cobrar, fue Tato, un pedo así. Tato fue el primer. Saludos al gemelo el primer, universo. Sí. Es algo tuyo, ¿no, Tato? Es hijo mío. Es sí. Hijo tuyo, sí. ¿Sabes qué? Nos tomamos una foto, güey. Déjenme la busco, se me olvidó. Pero yo no lo conocía él en persona hasta la fiesta de tu hermano hace 2 años, creo. Sí, sí, sí. Me lo voy topando y donde lo veo dije, tú eres Tato, ¿verdad?
Así, güey. Ajá. Y dijo, ah, huevo, ¿por qué, Leo? Porque me putean mucho que nos parecemos. Y me dice, güey, te venía a decir lo mismo. Le dije, ¿nos podemos tomar una foto? Dijo, ah, huevo. Y los dos, ¿nos podemos tomar una foto? Algo así, güey. Pero estábamos en plan, no me mires a los ojos. Sí, sí, sí. O el universo colapsa, güey. Claro, claro, claro. Entonces nos tomamos la foto juntos y, a ver, yo sé la historia de ustedes porque, carajo, suena medio fangirl, pero estamos hablando de los primeros youtubers, güey. Ya como profesión, cabrón. Claro. O sea, tú eres de los pocos que puede llegar a YouTube y decir, ¡ja! Yo estaba aquí cuando esto todo eran terrenos, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, sí. Eres de los primeros. Tu generación era quien, Yayo, Tato, Héctor. No, Yayo... Es antes todavía. Sí, el que fue antes que yo y sigue vivo es Ben Shorts. Ok. Ben Shorts fue antes que yo. Y estaba, por ejemplo, una que se llama Luz de Tato, Zorlak, cabrón, todos esos güeyes que... Ahorita se siguen dedicando al internet, pero más como de campañas, como el Fer, sí, ya que sé. A lo mejor en la producción. ¿Tú conociste, ¿no?, a Fer? Sí, sí lo conocí, pero tampoco fue de los primeros. O sea, sí estaba como de los, de como segunda generación, uh-huh, y media, ¿no? Pero sí había, por ejemplo, los que ya te dije, Luz, Zorlak, Tato, Santorrón, o sea, gente que a lo mejor ya no ubica tanto a la gente. Ah, cabrón, yo sí, no, sí, sí, no conocía a esos, fíjate. Por ejemplo, segunda generación que todavía, de los de antes, que ahora todavía están vigentes, ajá, está Tato, ajá, que medio luego sube, Ben Shorts, ajá, Jacobo. ¿Jacobo Wong? Jacobo. ¿Cómo no? Y uno que ahorita, pues lo volví a ver porque mi novia está muy clava con todo el contenido así, Paco del Mazo, que se llamaba en ese tiempo Ghost Paco. A él no tengo el gusto, fíjate. Pero ahorita es muy conocido, muy, muy conocido. Y me da mucho gusto luego ver así como de, güey, este güey pensaba en que ya se había muerto, ya no estaba haciendo videos. Y madres, ahí está, güey, ¿no? Okay. O la acaba de pegar otra vez. O yo veía al Jacobo que subía sus videos y no le iba tan bien. Y mocos, le fue muy bien. Sí. Muy bien. Es resultado de chingarle. Pero a lo que voy, ustedes no tuvieron alguien como, yo quiero hacer videos como esa persona. Si no había un plan, porque ahorita ya es una profesión, o sea, ya hay gente que se quiere dedicar a eso, a ser streamer, a ser... blogger ya no se usa, ¿verdad? Ya, no. Ya es término de ñosco, güey. No, sí. Y youtuber tampoco se usa. ¿Ah, no? No. Ah, no, eres creador de contenido. Claro. Influencer, sí. Oye, le dicen. ¿Y cuáles son tus creaciones? Ah, mira, pongo los videos de este güey y yo estoy así frente a la cámara y hago... Hago así, pero así, en las miniaturas así de, así, ¿no? Españoles se ríen de Franco Escamilla. Sí. No, sí. Y agarran la peor foto de una, güey. Sí, o sea, también salgo yo acá, pinche viejo, así todo culero, y la morra como si le estoy haciendo algo. Pero imagínate, o sea, aparte de la gente que tienes aquí en el estudio y que trabajan en edición, cosas así, mantienes gente en otros países, ¿no? Pues sí, porque eso viven. Chingón. Joder, puta. O sea, generas empleos en otros lados, güey. Gracias. Porque a lo mejor ellos le pagan a otras personas para que les editen. Imagínate, pinche. ¿Qué cabrón, no? Sí, no, por eso Diosito me cuida, porque somos muchos los que dependemos de esto. Oye, pues ya aquí andamos, mira. Oye, hablando de esos primeros años, sabes que yo te lo dije cuando hicimos el Tirando Bola, yo no era fan, yo me hice fan. Yo llegué después. Sí, o sea, porque obviamente yo sabía quién era el Wherever. Ajá. Y hay varias leyendas urbanas alrededor del nombre Wherever Tomorrow. Supe unas hace poco que te lo juro, o sea, haz de cuenta, no, güey, que a ti te pagaba Peña Nieto, pon tú, ¿no? Uh-huh. Ay, no mames. No, o sea, ¿sí o no? Sí, no mames, ¿es en serio? O sea, ¿me estás diciendo en serio? ¿Sí te pagaba? No, güey, güey. Ojalá. Ojalá. ¿Nunca se te acercó así alguien de gobierno? De gobierno. Una vez vivía en mi edificio un güey que se lanzó de diputado y ya ves que había los plurinominales, todo ese rollo. Yo entonces, de política. Bueno, pues hazte cuenta que es como ser diputado, pero sin hacer nada. O sea, es un pleonasmo, ¿va? Pero... Sí. Como todos los diputados. O sea, algo así como que estás cobrando, güey. Bueno, en mis tiempos había un diputado que boxeaba, güey. No, bueno, pero en este caso yo tenía que hacer menos y solamente le tenía que dar publicidad para yo tener un puesto, lana y no hacer nada. O sea... Como ahorita. Como soy youtuber. Como cobrar de mi canal de Wherever Tomorrow, que ya no subo nada, ¿no? ¿Hace cuánto que no subes en el canal de Wherever?
Como 3 años y medio, güey. Cuatro. Pero sigue generando un chingo. Sí. Porque tiene 16 millones y cacho de seguidores, güey. ¿Puedo ver ahorita cuánto genera? Ay, no, ¿quieres ver? Ah, de por no puro pinche morbo. No he visto. En exclusiva, ¿cuánto genera? Mientras voy saludando a la raza, cuenta el chiste del bombillo. Pura, ¿para cuándo vida cruel, wherever? Dice Axel. No, ya se murió eso, ya se murió. Te amo, wherever, dice Alex Manrique. Gracias. Rifado, el líder norcoreano, chingas a tu madre, Rodrigo Juárez. El de wherever tu morro. A ver. A ver, déjalo, le estoy picando. ¿A quién? A ti. A ver, YouTube Studio está. Déjale, subo el virillo. Ahorita. Ah, mira, ahorita, mira, esto. A ver. Bien, normal. Esto es el ingreso. Sí, pero este es. O sea, no subo. Por nada. Mes. Sí. Hijo de puta. Ay, no es cierto. No, ay, tío. Sí, bien levantado mañana, ¿no? $1,000. $1,000 al mes. Sí. Desde hace 3 años. Sí. Sin hacer nada. Pues nada. Joder, más. Puta. Nada más tengo 1,000 videos, güey. ¿Nada más? Sí, tengo 1,000 videos. O sea, lo que voy es que no es cualquier cosa. Pues son un chingo de videos. 1,000 videos. Ay, güey. Tú te echas un pedo, lo subes y haces esto. Lo voy a intentar, güey. Subir un video tirándome un pedo. Oye, bueno, sí. Hazlo. Es que no me sale así como con público. Yo soy de culo tímido. Sí, soy de fundillo tímido. Pero bueno, ¿cuáles son, aparte de que te pagaba Peña Nieto, cuáles son las leyendas urbanas de ti mismo que escuchaste? Ahí te voy a decir una. A ver. Y te la voy a resumir para nada más aclarar. Que yo era Yaura B en Twitter. Pato, aquí la tengo, güey. ¡No mames! Por Dios santo. Esta era la leyenda urbana. Te chingué. Eran tú, Galaxia y otra persona. No. Que en paz descanse. Justo, sí. justo. Eso es lo que nadie sabe. No, eran 3 personas y el güey más cabrón era el que desafortunadamente falleció. El chiste surgió cuando haz de cuenta que eran como 2, 3 de la mañana y pues la gente estamos en internet y había menos redes sociales antes. Uh-huh. Entonces, en Twitter, pon tu, era muy cagado porque era un chiste que muchos hacían, pero obviamente como ya ahora era muy viral y yo también, a nosotros nos cacharon el chiste rápido y ya, ¿no? El chiste es que tú ponías, ay, qué flojera, estoy aquí echándome una torta y me voy a echar un pedo. Uh-huh. Entonces, tú lo ponías y haz de cuenta que yo actualizaba justo en ese momento sin querer. Hace 15 segundos lo habías puesto tú. Ok. Pum, copiaba, pegaba, pum. Ok. Y lo dejaba 10 minutos, media hora y lo borraba. Y la gente, no mames. Sí es. Se equivocó de cuenta. Y bien ya. Hecho, senadora, ¿no? Y ya, el punto es que yo hice el chiste así y también ya ahora. Y la gente pensaba que éramos nosotros. Cuando dije, eso ya no está chistoso. Era cuando empezó a pagar cosas de política. Sí. Y dije, no soy. Sí. ¿Me explicó? No soy. Y falleció la persona que llevaba la cuenta y dejaron de tuitear. Pero sí eran 3 personas esa cuenta. Sí, eran 3 personas. Porque, pero porque a veces se peleaban entre ellos. Claro, pero ninguno era famoso. Ok. Sí. Yo te digo esto porque cuando a mí me cuentan, digo, a lo mejor la gente joven no se va a acordar o si no son clavados con Twitter. Pero la doctora Yaura, porque Yaura. No podía llamarse Laura B, claro. Porque ya existía, pero era una mezcla de el muñequito de Jigsaw, ¿sí? Con Laura Bozzo. Claro. Ese era el gag, ¿no? Era una mezcla de los dos, era un Photoshop. Y me acuerdo que le ponía retos a la gente. ¿Sí? O sea, muy cabrón. A que no van y le pican el culo a su hermano, ¿no? Y el que mande video le doy retweet. Claro. Ni siquiera follow, le doy retweet. Y ahí va la gente a picarse el culo unos a otros, ¿sí? A hacer pendejada y media. Yo me acuerdo que había uno que era el Cinta Canela Challenge. ¿Cuál y era ese? Pues a su hermanito o así, encintarlo, güey. ¿Me estás diciendo que eso no es un trend de TikTok original? No, güey, ya lo habían hecho. Me rompiste el corazón. Es cierto, encintar a alguien. Sí, eran así y tenía merch. ¿Sabes cómo qué era? Pero obviamente más pasado de lanza, como el meme Las de Orizaba. O sea, ándale. Que es algo muy viral, que no tiene cara, pero nada más que era, a ver, era más contenido propio, ¿no? Uh-huh. O sea, le echaba coco, pues. Sí.
Sí, es que ni siquiera eran memes per se porque era texto. Rara vez subían imágenes, ¿no? Ajá. Y te digo, eran retos, eran bromas. Y se decía, es el wherever, es Galaxia, Chitvela, saludos. Sí, sí, sí. Y decían, y otro que es el no famoso que está todo el día tuiteando. No, era alguien que vivía en Estados Unidos. Era un, esto es lo que yo creo, era un mexicano que vivía en Estados Unidos y una vez ganó un premio y fue a recogerlo una chava, que era obviamente una amiga de él. Uh-huh. Pero al parecer nadie de los que manejaban la cuenta estaba en la Ciudad de México y la cabeza estaba en Estados Unidos. Ok. Y le pasó lo que... Eso sí, no sé qué le pasó. Sí, no, no. Nadie no. supimos, ¿no? Pero ajá. Esa era una leyenda urbana. Qué cagado que salió okay. esa. La otra leyenda urbana, que tú eras el dueño del partnership que se llamaba Me Too. Ok. Ahí te va de donde viene el rumor. Ajá. Esto, por si la gente que está viendo dice, yo jamás escuché esto, bueno, ese era un rumor ajá. de camerino, ¿ok? Era un rumor entre empresarios, porque cuando salen los partners en YouTube, que antes había tres, ¿estás ajá. de acuerdo? Ahorita hay, no sé, 1,000 güeyes que te dicen, vente conmigo y yo te doy dinero y la madre, bueno, okay. antes era raro que alguien te hablara. Y un día me buscan de esta empresa, me dicen, oye, ajá, oye, fíjate, Franco, queremos jalarte con nuestro partner, no sé cómo le llamaban ellos, firma. Ajá. Tenemos a Wherever Tomorrow y a Luisito Comunica. O sea, como vente sí, sí, con sí. los chidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo tengo, todavía sigo de partner con la misma, que esos güeyes me agarraron cuando yo tenía 100,000 seguidores. Y con todo respeto me han servido de nada, hijos de puta. Porque me decían, no, te vamos a potenciar y nunca me potenciaron. Oye, ¿tienen un porcentaje de lo que haces? Sí, es de aquí hasta acá. ¡A la madre! Sí, de aquí hasta acá es el tal porcentaje, sí. Sí, no, tengo un contratazo, luego tengo otro. No mames, ¿mitad? Sí, sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Órale. Pero yo me quedé con ellos por lealtad, o sea, tú apostaste por mí cuando tenía 100,000 seguidores, lo justo es que sigas estando ahorita. No, debe ser una la nota. No, el pedo, sigo con ellos, ajá. sigo con ellos. Pero yo no quería mandarlos al chori por Me Too. Entonces, de hecho, mi primer reestructuración de contrato fue gracias a eso, de que les dije, oye, ¿saben qué pedo Me Too me está ofreciendo? Y pues, la neta, sí está atractivo, y ahí está Wherever, y está Luisito, sí. y yo quiero estar con los chidos. Entonces, mira, Franco, que yo, que la chingada, ahí te va un enano, ¿no? Y ya, negociamos. Y se quedaron con un porcentaje hiper mínimo. Y total, después, porque dije, capaz sí no es cierto de esta empresa. Ajá. Después me llega el rumor, oye, ¿sí sabes que Wherever y Luisito compraron una empresa y van a representar a todos los youtubers chingones? Y yo, pendejo, güey, le hubiera entrado. Ajá. Y luego se anuncia el roast de Wherever Tomorrow okay, fue antes. En YouTube. Y todo esto dirigido por Me Too, ¿me entiendes? Okay, entonces, para mí tenía sentido porque dije, ¿por qué chingados Wherever se está prestando a un roast? Y luego dije, porque sí es cierto que es de la empresa. Y ya después dijiste, sí es cierto que es un pendejo. No, yo dije pendejo yo, güey, porque dije, no quise firmar con ellos. Luego ya después tuvieron pedos y dije, ay, qué bueno que no firmé. Sí, pues ya a ver, ¿y cuál es la otra? Pero no eras el dueño de Me Too. A ver. No, güey. No. Chécate, la historia muy corta es, La empresa Wherever Tomorrow tenía un network. Ok. Que se llamaba Wherever Tomorrow. Ok. ¿No? Y ¿quién estaba en esa network? En esa network estaban todos los del crew, estaba Kaeli, estaba... La de la guitarra. ¿Eh? La de la guitarra. Kaeli, estaba Yuya, el hermano de Kaeli, los polinesios, me parece. No me diga. Creo. Y bueno, el caso es que... Te tenías a puro chingón, güey. Tenía. Okay. Y en algún momento se estaba hablando con una que se llamaba Full Screen, pero no era Me Too. Okay. Me Too era otra. Y que como de network, la madre, nunca se llegó a nada con esa que se llamaba Full Screen. Y ya, ahí quedó. Me Too fue quien me habló para hacer un proyecto con ellos, que fue el Roast, okay. y otros como programas que hice. Y la chica que llevaba Me Too terminó el roast y como a los meses dijo, güey, voy a vender la madre porque se metió en la política allá en Estados Unidos. Y vendió y se vino el cagadero de Me Too cuando ya pues sí,
pues sí, no le pagó a muchos. Hubo broncas con varios. Sí, yo con el que me lleva mucho, me llevo es con el lapicito, el Freddy. ¿Cómo no? Ese güey estaba ahí en Me Too y nunca le pagaron mucha lana. No mames. Y pues, ¿qué? Vete a Estados Unidos, demanda a la madre, ¿sabes? Qué hijos de puta. Uh-huh. Mm. Y ahí siguen muchos canales, me parece, pero no, nunca tuve como el rollo de que era mío, y menos con Luisito, ¿no? No, no. Pues ese era el rumor. Y hay un tercer rumor. A ver. Esto, fíjate, cuando empezamos, hace muchos años, empiezo el canal y el programa Permítanme Ser Franco. Por cierto, suscríbanse para contenido exclusivo. Y hacíamos un programa culerísimo. Sergio Mejorado, Cristian Mesa y un servidor, que se llamaba Permítanme Ser Franco. Suena que estaría culera. Y está, o sea, no te equivoques, era una mierda. Ok, ok, ok. O sea, para que te hagas una idea, esto que ven aquí, que es una green screen y un audio de mierda, estos son los años dorados, ¿ok? Ajá. O sea, te estoy hablando de una producción. Mierda, sí. Y en aquel entonces buscábamos a quién entrevistar. Ok. Y mi padrino Burgos me hizo el paro. Mike Salazar, que le mando un abrazo a mi compadre, que se acababa de hacer viral por el video de la Zumba. Ok. Entonces, todo el mundo hablaba de Mike Salazar y yo decía, pues es mi amigo, a ver si se deja entrevistar. Y el vato, sí, no hay pedo. La India Yuridia, le mando saludos a mi comadre Perla, me dejaron entrevistarlos. Y me empecé a platicar con Checo, hay que entrevistar al Whatever Tomorrow, güey, porque ese güey es el chido en internet. Okay. Nos va a potenciar. Y empiezo a preguntar, oye, alguien ahí en el medio que me pueda conectar con este cabrón. Y este es el tercer y último rumor. El Whatever, no se puede. ¿Por qué? Ni él ni su hermano les gusta dar entrevistas. Ok. Si tú quieres entrevistar a Whatever Tomorrow, te cuesta 10,000 pesos. Nah, así me la dijeron, güey. Ajá. Y en aquel entonces yo decía, no mames. O sea, lo que gano al mes, hijo de puta, lo quiere por una entrevista. Entonces, se queda eso, güey. Que Whatever cobraba 10 bolas por entrevista, güey. Sí. No, ni de pedo. Nunca, bueno, sí, nunca he cobrado por una entrevista. Fíjate, ¿nunca? No mames, tú sí. No mames. ¿Tú sí has cobrado? No. No mames, te tardaste en decirlo. Yo nunca he cobrado por una entrevista. ¿No? No. No, yo tampoco. Por Dios yo santo. Yo no conozco a alguien que haya cobrado por una entrevista, según conozco yo. Conozco un chingo. Bueno, pero no. ¿Sabes? Alguna vez me dijo eso, no, chécate, y tenía el mensaje ahí, no sé cómo llegó, un día estaba en el internet, en Twitter, y me pone un par de personas, ¿no? Qué culero, cobras por ir a un programa de la madre. Ajá. Así, pero como al mismo tiempo, chinga, ¿dónde dijeron eso? En Guerra de Chistes. ¡Cabrón! ¡No mames! Y yo ya le hablo y nunca le he preguntado. Y yo así de, la verga. No, pues, ¿quién sabe? Entonces, seguí con mi vida normal. ¿Alguna vez fuiste a Guerra de Chistes? Nunca. Ok. Y, pues, no me pagaron. Pues, no quisieron pagar. No, y en Facebook, en mi Facebook mío de mí, me escribió el borrego. Nava. Ajá, el borrego Casasola. No, el borrego Nava. Y me dice, jaja, ¿qué onda, carnal? ¿Te gustó lo que dijimos de ti en el programa? Ah, cabrón. No sé. Y dije, nada, ni le voy a contestar ni nada. Ok. Le voy a preguntar un día, pero dijo que, así, porque decía, no mames, cuando estaba yo más de moda, de güey, todos piden que venga el Whatever. Ya le dijimos, pero cobra muy caro. Ah, ajá, por ahí viene el. Ajá. Pero, o sea, como que sí. No fue como un chiste, fue como de que, no le hemos pagado a ningún invitado para que venga, entonces si quiere venir, pues está invitado. Fue como de, la verga. Ok. Pero no, nunca, imagínate si no cobraba por llenar un auditorio, güey, que va a cobrar por una entrevista. ¿Tiene sentido o no? Sí. Te voy a decir por qué, y yo te llegué a ver en entrevistas en televisión, pero después te vimos aquí en Multimedios, en volumen 4. Sí, cabrón. Entonces yo decía, cabrón, a lo mejor sí es cierto. Y pues yo no tenía para pagarte la entrevista. Volumen 4, ¿no? Uy, no lo sé. No puedes decir nada de Multimedios. Ajá. Entonces, pues, a lo mejor por ahí viene. Fíjate, dice The Actuation. La leyenda que más conocí fue de que Whatever y Germán se odiaban. No.
Fíjate, te voy a decir una que no he dicho una vez. Exclusiva. Exclusiva. No, mira, yo con Germán, yo lo sentí súper compa siempre. Porque en un momento de nuestra vida convivimos porque el señor Patas Chuecas lo trajo de Chile. ¿Quién es el señor Patas Chuecas? Es un tipo que tiene dinero mío. Ah, pero, sí, ya, sí, ya, sí. ya. Oh, al tuyo le dices Patas Chuecas. Patas Chuecas. Al tuyo. Está chida esa. Yo le digo patas al revés. No, pero hay que ir buscándole uno. Bueno, se lo trajo de Chile. ¡Qué doloroso! ¿Y desde allá? Sí, imagínate, son que 9 horas en vuelo. Se lo trajo y estábamos como en una mini escuela. Y nos llevamos muy bien y yo lo sentí como compa y todo. Ajá. Y incluso salimos como de fiesta, tomar la madre. Y hubo un ejercicio, pues estábamos en una como clase de actuación, clase de guionismo, de canto, él y sus amigos y yo y mis amigos. Ajá. Y estábamos haciendo un ejercicio como de improvisación y de rapidez, no me acuerdo. Y era como de sí, pero, una cosa así. Ok. Entonces, sí y... Tú me decías algo así de que yo vamos a ir esto. Mañana a comprar tamales. Sí, pero tú no puedes porque estás mal. Y tú sí, me decías, sí, pero... pero puedo comer un pedacito. Ajá. Sí, pero ese pedacito... Así era el... Ajá, libro, ok. ¿no? Sí, sí, sí. Y de pronto, güey, se puso bien tenso. Sí, pero chingas a tu madre. Sí, güey. Sí. no me acuerdo como de... De pronto empezó de que sí, pero mis videos están mejor... Sí, pero okay. Eso solo lo escuchamos nosotros porque éramos varios y cada quien estaba en su rollo. No era como de pasa al frente, vamos a ver, no. O sea, como era de calentamiento para okay. poder improvisar. Tú y él nada más. Sí, tú, yo y él. Y de que sí, hijo pero... Y sí nos empezamos a decir cosas así. Sí, pero mis videos están dando más risa. Sí, pero tengo más videos. Sí, pero yo tengo más suscriptores. Okay. ¿No? Y piquecito, ahí. Pero fuera de eso... Yo siempre lo sentí como compa y digo, él sí es muy cerrado, pero es muy buen ¿tiene rollo. ¿Tiene qué, güey? Digo, ya le doxearon la casa sí. como 4 veces. Sí, va. Sí, pinche sí. gente. Sí, no, y aparte el que vive ahí con su chica y no. Sí. No, pero, y es falta onda. De maldad, güey, porque una vez un güey pasó aquí por el estudio y dijo, ah, oh, no mames, ¿a poco aquí se le... Y ya nadie se entera. Qué bueno. Sí, qué bueno. Sí. O si no le decimos. Los sí, snipers, mira, ¿no? Los que están afuera. Huele este trapo, amigo. ¿No? Y ya amanece en otro lado. En cadereitas, por lo general. Ah, oye. Pero okay, estaba esa leyenda urbana entonces. Leyendo. Sí, no, pero no, nunca me llamaron. Segurísimo, perfecto. Oye, aquí ya me sale mi lado fan, güey. Ah, ¿okay? Algo de lo que estoy seguro que estás hasta los huevos de hablar, pero sí. se la debo a Franco del pasado. Ok. ¿Van a volver a hacer algo con Pelusa Caligari? Mira, las puertas no están cerradas porque yo, nice. Yo tengo dos capítulos escritos. O sea, ya escritos de qué es lo que pasa con el Pelusa y con varios jugadores de ahí del Pelusa. Pero, pues está muy cañón luego poder el trabajar con los del crew, ¿no? Con los que trabajaba antes, porque ya traen otras cosas, claro. ¿no? Ya, unos están en el gaming, otros no usan zapatos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Salud! ¡Salud! No, pero este... ¡Hijo de puta! No, o sea, ya es otro pedo, ¿no? De todos, realmente, o sea, ya hablando como muy en serio, así de diferentes estamos, güey, ¿no? Ya hablando como no, y están hasta muy el huevo de proyectos. ¿Quién sabe? Pero sí algunos que tienen más. O sea, por ejemplo, yo no, ¿no? Vamos a quitarme de la ecuación, pero mi carnal. No, está imposible, güey. ¿Y Fede? O sea, no. Los dos son unos monstruos hoy, ¿no? Entonces, sí, no, con Fede la tuve que armar, así como contigo, claro. güey. Varios meses de antelación y me tardé 2 años en poder claro, traerlo. Claro, y lo cabrón es que, por ejemplo, Fede sí jala. Ajá. Y hay otros que a lo mejor no tienen tantos proyectos, ni hacen algo como tan constante como Fede, y es más difícil con ellos. Ok, que entonces, dicen al chile, no me interesa. No, no, no tanto así, pero así de que, güey, pues prefiero ir a grabar una cosa a Guadalajara de una marquita
a hacerte el actuar y pues yo cuánto gano y cómo gano y está difícil, güey. Sí. Está complicado. Sin embargo, no se descarta el hacer algo. En algún momento a todos nos va a faltar el dinero y la fama. Entonces, seguramente regresaremos. Ahí está el 90s Pop Tour, ¿no? Ahí está el 90s Pop Tour, ¿no? Y es un madrazo, güey. Te voy a decir porque hace poquito vi en tu canal, en tu podcast, que estabas en una charla con Fede Lobo. Sí. Y salió el tema, ¿no? Entonces, cuando le dices a Fede algo así como... Esa playera del Pelusa Caligari tiene que estar enmarcada. Y él te dice, no, es que el chile pues no le he querido enmarcar porque digo, capaz y luego se va a volver a usar. Sí, sí, sí. Vato, yo tuve una erección en ese momento. Yo estaba así, Fede. Dile, yo estaba erecto en ese momento. No se notaba, te creo. Sí, sí, sí. Así siempre. Entonces me quedé porque, ahí te va, esta es mi propuesta. A ver. Y tú como lo que es, ¿ok? Ajá. Es una propuesta nada más. Yo me la empecé a viajar. Porque el primer episodio de Pelusa se estrenó, fíjate, lo tuve que anotar, güey. Te escucho, pero... 2 de febrero del 2011. Ok. A ver, confírmame. ¿2 de febrero, sí? 2 sí, de sí, febrero sí. del 2011. Ahí te va. Hace, pues ya, 11 años, cabrón. Sí. Eran unos morritos, veinteañeros, y ahorita ya son unos señores de 30, güey. Casados, digo, con hijos. Sí, güey, o sea, tu hermano sería el más grande, ¿no? Que tiene... ¿Qué? ¿Cuántos años tiene Alex? ¿40 y qué? Tiene 41, me parece. 40, 41. Algo así. ¿Y el más joven quién es? Yo. No mames. ¿De sí, todo sí, el crew? Sí. Ah, del todo el crew, el güero. El y güero. Luego yo. De los que salen en Pelusa Caligari. Correcto. ¿Qué son? ¿31, 32, tú y güero? Sí, 32, 32 los dos. O sea, el más joven tiene 32 años, sí. güey. ¿Estás de acuerdo que el personaje que hacía Fede Lobo, por ejemplo, el Pelusa, ajá. era un señor, se claro. supone? Sí, sí, sí. Ya más o menos, el Fede ya parece ya, ya ese es señor. Ya es el señor. Es un señor, ya es güey. El señor, sí, sí. Ya es un señor. Este es mi viaje, güey. A ver. ¿Va? Es que, nada más para que sepas, estoy buscando Dale. El capítulo que escribí para que nada más que veas que sí es cierto. Ajá, dime. A ver, sí. O sea, tienes el guión. Sí. O sea, como, sí, más o menos. ¡Oh, hijo de puta! Ok. Pero a ver, échame. Ahí te va. Yo me la empecé a viajar de esta manera. Pero, ojo, una vez que abra el hocico... Tengo que pedir mano a la hora de que busques inversionistas. Okay. ¿Ok? Ok. Esta es mi condición. Échala. Si abro el hocico ahorita, quiero ser tomado en cuenta, no a huevo. Ajá. O sea, de que a ver, vamos a hacer la mesa. Señor Franco Escamilla levantó la mano hace unos años. Ok. ¿Va? Yo así la viajo. A ver. Una película. ¿Ok? No otra serie. Porque dije, entiendo que es complicado porque hicieron... ¿Cuántos episodios fueron? Fueron dos temporadas, por así fueron decirlo. Fueron 27. O una temporada larga o dos temporadas de las miniseries que hacen ahora, ¿no? Está difícil porque ya explotaron unos recursos hermosos. Déjame decirte que soy muy fan de la serie. Ok. Que tiene unos detalles muy cabrones para mí, como el hecho de que nunca pudieron gritar nada como porra. Okay, sí, que era sí. un, dos, tres. Es una estupidez que me hace reír todas las veces. Uh-huh. Explotaron un chingo de recursos que dije, está cabrón. El primer episodio de una serie nueva, una temporada nueva, sería un madrazo. Sí, claro. Pero con el tiempo, los capítulos, ajá, perdería fuerza. Yo lo visualizo más como una película, así como, los, short film, como los Tres Mosqueteros, 20 años después, uh-huh. que se llame Pelusa Caligari, El Reencuentro. Y es la historia de un torneo de señores, güey. Ah, es ¿Okay? buena. Sí, de entrada, sí. la premisa ya es un torneo de señores. Entonces, ya los integrantes del equipo ya tienen hijos. A mí me mamaría saber si Quique se reprodujo, güey. Si pudo. Si pudo reproducirse. ¿Y sí, con sí. quién, carajo? Claro, claro. Porque quedaron muchas dudas. Sí, o sea, sí, queda sí. el... ¿Qué pedo con la mamá? ¿No? Sí, o sea, sí, sí. ¿Qué pedo con Quique si se reprodujo? Sí, a la Yoli de Limón también. ¡A huevo! La Yoli de Limón estaba ahí en el mundo. ¿Qué tal que ahora a lo mejor el... ¿Cómo se llama el que hace Israel? El meme. Meme. ¿Qué tal que ahora habla bien? ¿No? Claro. ¿Qué tal que se compuso? Ahora el wherever güero, ¿no? Sí. Esto es, ya no está tan atlético. A lo mejor ya no juega fútbol, sino que ya es el balón. Exacto. A lo mejor el pelos juega descalzo, ¿no? Hay un chingo de variantes, güey.
Va, entonces la historia puede tomar otros rumbos. Y ya no se llama el Pelos. ¿Ahora cómo se llama? Ah, diferente, ¿no? Okay. Porque a lo mejor también se cambió el nombre. Ok. Sí, no, a lo mejor. Sí, Greñas. Claro, del Greñas. No sé. Entonces, hay nuevos caminos, hermano. Que creo que si lo podemos hacer con la estructura básica de un Salva al Gato, te da para una película de sin pedo, 1 hora 45 minutos. 47, si que, puede. Carnal, te apuesto lo que quieras. Es los cameos que puedes tener ahorita, que sí. Tuvo unos cameos de chinga tu madre. Sí, tuvo todo buenos ahí. Sí, o sea, a ver, hace poquito el Machín fue a verme al Pepsi Center. Era fan. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ya de plano puedes tener un cameo de alguien jugando en Holanda, güey. No claro, mames. Claro. Sí. El que me dijo que era fan era Edson Álvarez, por ejemplo. También. Ah, sí, sí, sí. Que él, lo acabo de ver mi compadre, que creo que mencionabas algo de eso, que él con su carnal veía Pelusa Caligari. Claro, güey. Claro, claro. Sí, y ahora ya de grande que lo ves triunfando en Europa la madre, que si tú le dijeras, güey, ¿quieres salir en un cameo en la película de Pelusa Caligari? Yo creo que sí. Puta madre, el vato nos paga por salir, güey. Ojalá, porque ojalá. Porque mi plan es, ¿de dónde vamos a poner el dinero? Este es el viaje, mi querido wherever. Ah, ok, tú ya tienes todo estructurado. ¡Claro! Madre, yo siempre me quedaba antes de eso, ya el dinero, pues... No. Pues nunca lo vi, nunca lo vi. Ni lo veré. Te chingaron distinto, manito. Sí, 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 sí. Pero le estoy pensando en... Se pueden hacer mucho... Si en aquel entonces, cabrón, hicieron cosas maravillosas, yo te quería preguntar, ¿cuánto costaba producir cada episodio, güey? No, nada, o sea... Aprox, contando era... aguas, comidas, el valor de la cámara, la luz que se gastaban. No, o sea, yo creo que cada episodio unos... $3,500 pesos. ¿Por episodio? Sí, porque era la renta de la cancha y los transportes y las aguas y vámonos. No mames. Sí. No mames. Es nada. Sí, no, sí, sí. Bueno, ¿hicieron para mí algo? Era un show, ya te dije. Claro, pues no. era un show en galerías, güey. Te prometo que ganarías más, güey. Ah, güey. Porque, güey, yo lo veo de esta manera. Tuviste acróbatas en esa producción. Sí, sí, sí. Tuviste gente que hacía freestyle con el balón. Claro. Sí, tuviste al maestro Mario Castañeda, Mario güey. Castañeda. Te pases de chorizo, güey. Tuviste a Quique Esqueda, güey. Bueno, Marco Antonio Regil. A Marco Antonio, tuve al Escorpión Dorado sin la máscara. ¡Vato! Y de actor, cabrón. ¡Vato! ¿Sabes lo que cobra Alex Montiel ahorita, güey? No, hemos podido traerlo otra vez, güey. Así, güey. Que si el wherever cobraba 10, el vato de... ¿Cuánto cobra mi hermano 10? Dame 12. Así, güey, o sea... 10 y una mención, ¿no? Pero se puede hacer algo muy chingón. Sí, y te voy a decir por qué. Yo hablo desde el lado fan. ¿Ok? Ajá, ajá. Porque muchos de tus seguidores de hace 11 años, hermano, te digo, ahorita son gente que a lo mejor ya están casados, tienen un nene de 1 o 2 años. Si tú les presentas esto, es un regalazo a la nostalgia, es un sí. Golpe a la memoria, es un justo en la infancia, como dice el meme. Claro. Y, a ver, no te estoy diciendo, con esto nos hacemos millonarios, porque tampoco te voy a hacer eso, ¿no? En Colombia a lo mejor soy millonario. Sí, yo no te hago eso, pero a lo que voy es sería un gran regalo okay. Para toda esa gente y que como maman, sí. Porque estoy seguro que estás harto. Sí, ya dejen de chingar, pendejo. No, de hecho perdón, ni de qué, güey, no te he dicho ni de qué. Perdón, digo, hay miles, millones de personas que dicen, estaría chido volver a ver al crew reunido, ajá, estaría ajá. Chido volver a ver esto. Y yo te digo, hay maneras, porque ajá. Yo sé que tú, que Alex... Que el Güero, que el Fede, que Luis van a decir, sí, vamos a ver si el Ilirra también jala. Y el que diga que no, ahí es donde entra Producciones Frank Hollywood. Ok. Ahí es cuando, es que no tengo tiempo. Bueno, pues por pura curiosidad, ¿cuánto cuesta que tengas tiempo? Así como, sí, ¿cuánto sí. Cuesta una hora, mijo? Ajá, ajá. Tanto, ahí hay 10 horas. Lo okay. Veo tal día para grabar. Ok, ok. Y la grabamos en un día, perro. Me gusta. Me gusta esa idea. Me gusta. ¿Y ya tienes la idea o no? Ah, sí. Lo de señores. ¿El guión? Tengo un... Ya tienes el tengo la Biblia, tengo la Biblia. Mira, sí. Nada más para que veas que sí es cierto, güey. Mira, ahí te va. Este es el capítulo 1, este es el capítulo 2 de la escaleta. Hay guión del 1, pero nada más así como que... Mira, te voy a decir, ¡ah, no mames! Mira, este es el equipo, cabrón. A ver. Léelo, si quieres puedes ¿lo leerlo. ¿Lo puedo leer? Sí. Ok. ¿Puedo leer desde aquí?
Desde, a ver, desde... Para no cagarla. Sí, sí, okay. Sí. Esto es para los fans de Pelusa Caligari. Peluca Calicaqui. Peluca Caligari. Pelusa Caligari, esta es la nueva premisa, es director técnico de la Selección Mexicana de Super Soccer. Ok. La Selección Nacional está comprendida por el director técnico, el Pelusa, el auxiliar, el Pelos, el encargado de marketing, Donaldo, que por cierto, ¿te has fijado que ahora hablas como Donaldo, güey? Sí, cabrón. Me volví él. Eras un personaje. Estoy millonario, güey. ¿Qué quieres, cabrón? Esos son nuevos. Querubín de Dios, el goleador. Quique, portero, ¿ok? Sí. Príncipe Charro, el portero. Mi rey molestón en la media. El meme, gran jugador, media. Mazzarelli Gastón, naturalizado. Tomatito, el futbolista con mejor récord. ¿Qué es? KD. Ok, de ajá. Kill Ratio sería. Sí, eso? O sea, el Tomatito es uno que convocaron y es el mejor jugador de Warzone. Ok. No saben si juega fútbol, pero juega. Pero muy bien. Es el mejor en Warzone. Algo ha de saber. Sí. Y Sergio Garrido, el futbolista más patrocinado. Así es. Te apuesto a que la gente que es fan, solo con escuchar eso, ya lo imaginaron, ya lo vieron y ya lo quieren. Sí, entonces, la verdad es que sí, esa está. Ojalá un día te animes a hacerlo y te digo, lo que se necesite, vale. Hablando desde como fan, lo que necesites, hermano. Hablando okay, como productor, ¡oh, se hace! ¡Puta madre! Ya está, entonces cada vez que ponga un tweet franco, en lugar de recordarle el putazo de Cuauhtémoc Blanco, sí. ¿Pa' cuándo Pelusa? A él le van a poner ¿pa' cuándo Pelusa? Vamos a ponerlo de esta manera. Mejor a Montiel. Mejor a Alex Montiel. Sí, porque yo cada... Ah, por tus huevos. Lo redirijo. Arre. Sí, porque es el más ocupado. Claro. Entonces tenemos que atacar a Fede Lobo y Alex. Claro. Esos son los que tenemos que son los ir. Pilares de esta parte. ¿Y por qué escogieron el nombre Pelusa? O sea, Pelusa por Maradona. No, fíjate que eso lo escribimos el Irre y yo. Y fue como Pelusa así, como por lo de eso. Y queríamos que se escuchara como algo italiano, una mamá así. Ok. Pero que era, iba a ser como su apellido, según okay. esto. Entonces, por nacos, Lira y yo, queríamos decir el Cagliari, que así se Cagliari, que se llama un equipo de Italia. Ajá. Pero pues Caligari le pusimos pensando que así se llamaba. Ok. Entonces iba a ser como Pelusa Cagliari, pero le pusimos Caligari porque estaba más fácil y porque pensamos que así era. Y así salió. Fíjate la pendejada, ¿eh? Porque sí. Pero, al mismo tiempo existe en Córdoba, Argentina, un grupo que se llama Los Caligaris. Claro, sí. Tú, creo yo, que eres fan. Sí, yo sí. Pensé que tenía alguna relación. Ajá, no. Como no. Tú has andado por todo el mundo, dijiste, claro. Cabrón, ha de haber dicho, ah, pues... Este grupo que a lo mejor aquí en México todavía no llega, porque en ese entonces todavía no llegaba. Y a yo lo mejor creo, puedo darlos a conocer. No, igual, no, pero ya, o sea, sí existía. Y tan yo creo que pensamos que sí era cierto, porque sí sabíamos que existía un grupo así. Ah, ok. Entonces era como de, güey, pues obviamente se llama así la ciudad. O el equipo, ¿sabes? Sí, sí. Si hay algo que se llama Caligari, debe de llamarse no, igual. Y la historia de ellos es por otro pedo, ¿eh? No, o sea, no fue por Pelusa. No, tampoco. No. Si no, yo esperaba no. Que dijeran eso, pero no. ¿Te imaginas? No, era un payaso que se llamaba Caligari. Ah, mira. Que tiene esta línea. Ay, ¿el payaso sí era fan? No. Puta madre. El payaso era fútbol. No. Sí. No, es una historia muy linda. De hecho, yo pensé, dije, a ver si no me estoy spoileando el final por saber esto. Ajá. Pero nada que ver, güey. Pero vi primero esta madre que el grupo. Ahí está. Es la historia de un payaso que falleció dando show. Hola. Pero le está dando un infarto y para que los niños no se asusten, actúa, ¿no? Para que no tengan miedo los niños y da la vida haciendo show. Entonces los Caligaris tomaron el nombre por ese payaso Caligari. ¡Hola! ¡Sure! ¡Qué fuerte! Entonces yo estaba de cabeza y no se mueve alguien en el episodio final, cabrón. Pero no, sí traen un matar-revivir del nabo. Cabrón. ¿Eh? Pero bueno, ojalá y esto para los que son fans, pues creo que es algo bonito de recordar. Sí. Y te voy a decir algo, porque ya estamos viviendo esa. A mí me ha tocado gente que me dice de repente, carnal, yo veía tus videos cuando entré a la facultad y ahora ya terminé y la chingada. O sea, te das cuenta, hay banda que te sigue durante años, güey. Sí. Y tú sí. Tienes toda la puta vida. O sea, pues sí, un poco. O sea, ¿eres más grande que yo? Sí.
pero tienes... ¿Me estás diciendo gordo? ¿Eh? No, de anchos. Ah, me estás diciendo viejo. Sí. Sí, las dos. No. El caso es que tú tienes más años que yo, pero tengo más años como que la gente me conoce que tú. Entonces sí es muy cabrón como luego de que, ay, yo te veía cuando iba en la primaria. Y yo así de madre. Es un señor el que tienes enfrente, ¿no? Sí, no, y no, o sea, una chava ya grande. Y le digo, pues nada más, bueno, te pido el Uber. No, no es cierto. Hijo de puta. Pero sí es como de, güey, qué cabrón. O sea, ya mi fan tiene 25 años, tiene, o sea, se pone una peda ahí conmigo. De, güey, ¿cómo puede ser posible eso? 11 años, carnal, del estreno. Sí, sí, 11 sí. años es un chingo. Sí, 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 está cabrón. Pero bueno, al final está cool que mucha gente, pues, hoy en día a lo mejor no te ve un video, pero un TikTok, o ve un Reels, o ve un Instagram, una historia. Así de que, güey, no sé qué hagas, pero vi que ayer estabas en Nueva York. Así, o sea, no me siguen mis videos, pero sí mis historias. Está cagado, porque está al final no tienes tanto tiempo para dedicarle a todo. Y al final tampoco me siento mal, como de, güey, por ejemplo, a mí me encanta Blink. O me gustan los Red Hot Chili Peppers. Ok. O me gustan, pero no sé si hagan canciones todavía. Ok, no lo sigues. Y no tiene nada que ver con que ya no me gusten o con que... O sea, a lo mejor escucho Oye a Maluma, güey. Pero eso no significa que me haya dejado de gustarme lo que hace Blink o Red Hot Chili Peppers. Totalmente de acuerdo. Entonces así siento yo. Tenemos una... Vamos a hacer una pequeña pausa para una mención. Y regresando, te tengo una sorpresa, mi querido Gabo. Que la buena. Te preparamos algo. Está de este tamaño, más o menos. No se vayan, seguimos totalmente en vivo desde el Cerro de la Silla, perras. Amigos, paso rapidísimo a recordarles las fechas para el show Gaby del jefazo Franco Escamilla. La primera es el día 15 de julio en Indianapolis, en el Old National Center. La siguiente es el 16 de julio en el Rosemont, en Rosemont Theater. El 22 de julio en Midland, Odessa, en el Warren Noel Performing. 23 de julio en Dallas, Texas, en el CU Theater. 5 de agosto en Oklahoma City, en el Civic Center Music Hall. 7 de agosto en Houston, Texas, en el Arena Theater. 27 de agosto en el Pabellón M, aquí en Monterrey, Nuevo León. 9 de septiembre en Los Ángeles, California, en el YouTube Theater. Y por último, el 10 de septiembre en San José, en el SAP Center. En la página de francoescamillooficial.com viene el indirecto hacia los boletos de cada fecha. Y quiero avisarles que ya están anunciadas en las redes sociales la gira para Latinoamérica. Mañana viernes sale al mediodía o por ahí las fechas y los boletos para que puedan ustedes ir. Y como siempre, yo les recomiendo que los compren rápido porque se acaban de volada. Ahora sí, regresamos a Desde el Cerro de la Silla. Muchísimas gracias, Dami Ruiz. Está con nosotros también Alex Montiel en la casa. ¡Sorpresón! No te lo esperabas. No manches. Ay, ay. Jordi, la verdad. Yo no soy Jordi, güey. Ah, perdón. Es que toda la gente llora con él, güey. Entonces dije, ¿iba a llorar? Es como tener a los hermanos Corioto juntos. Sí, ¿Qué anda haciendo por acá, compadre? Pues nada, yo vine al Cerro de la Silla, ¿no? Pues, siéntame, perro. Bueno, vine a hacer unas retas. Ok. Hacer la revancha contigo porque la última vez te ganamos. Ah, cuando estuvo arreglado, sí, sí. Y mira, traje ya un refuerzo. ¿Él va a jugar en tu equipo? Obviamente, y no solamente él, también tu padrino Oscar Burgos. No mames. Y no solo... ¿Puro mamado? Sí, no. Está mamado. Yo luego te digo, ¿de dónde? Por los moscos, chilancos, el ese Pérez y el Manu Negrete que andan por ahí. El Manu Negrete, sí, cómo no. Bueno, se me hace un poquito truqueado. ¿Qué? Porque tienes a Burgos, que es un atleta de alto rendimiento de muchos años. Tienes a Manu, que juega muy bien. Te lo diré. Y luego tienes a un exfutbolista profesional, güey. Sí, los 3 minutos más caros de la historia de la primera. Ojalá, güey, la segunda. La segunda, perdón. Pero entonces mañana se hace la grabación. Pues, ¿con quién más vas a grabar, güey? Hoy grabé con el matador Luis Hernández. Nah, mames. Ya les diremos cómo quedamos. Y también vamos a hacer con él. ¡El Gran Silencio está presente! Nah, mames. Bueno, qué chinga. Qué mañana chinga. Los vas a ver. Por ahí, Esca. ¿Van a ir mañana? Sí, pues, o sea, van a estar saliendo cuando tú vas entrando. Ok. Y ya los puedes saludar. Pero sí los puedo saludar. O sea. Pues no sé si ellos quieran. Porque ya sé. No tengo el gusto de. ¿No los conoces? A ver.
No así como de, ¿qué onda, puto? O sea, nos hemos topado y yo los saludé con mucho respeto porque soy fan, güey. Pero son súper callados, ¿no? Esos güeyes. Yo los vi muy tranquilos. Entonces, ¿son dos, se llaman? Son dos carnales. Gran silencio. Son dos carnales. También soy chistoso, güey. Sí, güey. Son dos hermanos que son talentosísimos, que les gusta el cine cañón también. Pues no sé si le pegue muy bien al valor. Un detallito. Muchas gracias, señorita. Gracias a nuestra compañera Paola. Carajillo. ¡Epa! ¡Qué hora! ¡Esa falta! ¿Viste cómo la rescató? ¡Qué buen putazo! Alguien de la gente se le antojó al público. Sí, a caer. Y está grabado en mi cámara, ahí la tiene el George. Me pasas ese clip, por favor, güey. Nada más por joder. Oye, entonces, qué chingón. Y quisimos aprovechar que estás aquí porque tengo una dinámica para hacer con ustedes, pero primero tengo unas cuantas preguntas que hacerles en familia. A ver. ¿Ok? En primera digo, son solo ustedes dos como hermanos, no hay más hermanos, ¿verdad? No hay más hermanos, somos los únicos dos y como somos nada más él y yo, pues se friega de todo lo que yo le quiera hacer en la vida. Sí, y aparte le llevas, ¿qué? 8 años, ¿no? Sí, pero se quiere hacer pipí mi hermano y entonces lo estoy molestando. ¿En serio quieres ir al baño? Sí, pero X. No, me he meado en mejores programas, no te preocupes. Sí, traes muchas ganas de hacer pipí. No te preocupes. No, seguro. Ahí te para que hagas pipí. Sí, ya lo... Mira. Ya, espérate, no manches. No, 8 años. Crees, pero ya tiene su golpe. 8 años le llevas. 8 años. He platicado la historia varias veces. Yo quería un perro, un hermano. Me dieron un hermano con cara de perro. Y soy feliz. Es tremendo. No, yo lo quiero mucho también. Yo no quería nacer y mira. Digo, está no cabrón porque de por sí ya es difícil la dinámica entre hermanos. Y casi siempre, por no decir siempre, el hermano mayor se queja de que el hermano menor viene como a destronarle, ¿no? De toda la atención para ti, y luego llega otro hijo de puta. Digo, yo soy el hermano menor. Ajá. Entonces a mí me putean con esa. ¿Pero cuántos años te lleva? 4. Es que ¿y te llevas bien con él? Así. Ella. Es ya. Hermana. Sí, sí. Nosotros, bueno, se operó. O sea, nosotros. Antes era vato, ahora es mujer. Ajá. Saludos. Ah, son los Wazowski, ustedes. No, mi hermana Mariana, le mando un saludo. Sí. Gabo y yo nos llevamos cabrón desde siempre. Siempre nos hemos querido mucho. Y cuando escuchábamos eso al principio, nos sacaba de pedo porque siempre era la pregunta: ¿y qué tal se llevan? Y ya después descubrimos que pues no era tan común que los hermanos se llevaran bien. No. Y nos, o sea, nos llevamos, a pesar de la diferencia de edades y que pues era mi mascota cuando era... Pero durísimo, güey. Sí, pues literalmente yo lo cargaba, ¿no? Sí. Jugábamos fútbol, ¿tenemos fotos de eso? Entonces, mira, hoy tenemos una foto. ¡Tenemos imágenes! A ver. Mira, ve, ahí está. Yo le daba su alimento. Es un capuchino apenas ahí, güey. Y para que vean lo de las entradas, güey, siempre las he tenido así, o sea, sin pelo, güey. Yo sí tenía pelo, ¿viste? Oye, sí, güey, ¿qué pedo contigo, güey? Se me fue. Ve, siempre lo quise. Yo no sé qué le pasó, antes era bonito. Ahí ya estoy adolescente, debo tener como 17 años. Rafita Márquez, ¿no? Rafita. Obviamente. Bien duro, güey. La de Francia 98, mira. Y mi carnal ahí tenías como 9, ¿no? Yo ahí estaba orejón antes. Eres como Eugenio Derbez. Soy como Eugenio Derbez. Antes eras orejón y ya no. Yo tengo la pregunta, obviamente, van a decir, ay, no, yo no. Pero ¿quién de los dos hizo encabronar más a los jefes? Yo creo. Sí, a mi hermano le tocó súper leve. Ok, ¿por qué? O sea, mis papás todavía tenían energía como para castigarme a la antigüita. Ok. A mi hermano no lo tocaba ni con el pétalo de una rosa. No, pero me portaba también bien y mi hermano pues era más de salir y así. Sí, pues sí. Es cierto, sí. No es cierto. Sí. Nos portamos igual, nada más que obviamente recibes todo lo del primer hermano. Sí. Y yo encantado, ¿eh? O sea, que trataran bien a mi hermano también fue parte de lo lindo. ¿No te daba así mal viaje como que, ay, hijo de tu pinche madre, no, tú no sabes lo que es sufrir? La diferencia de edad también era importante. Mucha. O sea, era como mi hermanito, pues yo qué gusto me iba a dar que le dieran unos madrazos a mi hermano. Y yo empecé a trabajar antes, obviamente, y... Dentro de esta etapa de que empiezas a ganar dinero, pues nos compartíamos a manos llenas. Okay. Y después cuando a él le tocó ganar dinero también, o sea, cuando yo estaba teniendo mi primer hijo y tenía más limitado la lana, así de repente, no sé, cuando fuimos a Londres, nos pasamos a París así 2 días y yo no tenía para ir. Okay. Y mi carnal dijo, güey, vas. Y ya, nice. Se mochó. Entonces, buena, perro, siempre es buena. Una por otra, ¿no? Una por ti, una por mí. Y siempre lo hemos visto así. Nunca estamos ahí como de cuenta chills. ¿Alguna vez lo torciste jalándose el pito? No, es muy discreto con su vida personal, güey. Muy discreto, jalándome el pito, soy muy discreto.
Es bien fresa, nunca se la jalaba en la sala. Pero yo digo porque, digo, por la diferencia de edad, cuando él empezó con esta pequeña cosquilla, que quiero pensar que es a los... ¿De la masturbación? 13, 14, ¿a qué hora fue tu primera chaqueta, güey? Yo lo tengo documentado en el... Nah, sí, no sé, 12, 13. Ya 12, 13, digo, pues tú ya eras un muchacho de 20 años. A ver, nosotros... teníamos cada quien en su cuarto cuando éramos pequeños. Ah, no compartían habitación. Una vez, compartimos habitación 2 años. ¿Te acuerdas? En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Nos fuimos a una casa más pequeña y entonces ahí compartíamos y se nos hizo chistoso como parte del convivio. Ajá. Pues nunca hemos vivido en el mismo cuarto, entonces estaba muy chistoso como convivíamos a otro nivel de que mi mamá era súper exigente para la hora de dormir. Yo tenía... 18 años, sí. Y nos mandaba a dormir a las 9 de la noche, a 8 de la noche, algo así. Pero era así de que se apagaban las luces, entonces estábamos, ¿ya te dormiste, Gabo? No hagas ruido porque se va a enojar mamá. No, sí, yo estaba ya súper peludo. Y entonces ahí dormí. Me imaginé a Gabriel, Alex, ¿te la estás jalando? No. Y Alex, no. Pero fíjate, ¿por? No, no, fíjate que nosotros nunca tuvimos como esos pedos de la gente, de los hermanos normales, de que, por ejemplo, de, ay, ¿a poco nunca se bajaron una novia? Pues no. Eso es una diferencia de edades. Así de que sí, yo tenía 10 y me andaba chingando a su vieja de 18. No, no mames. O al revés, ¿no? O sea, sí. Él tenía 18 y yo tenía 20. No, o sea, no hay esos, no había esos problemas que mucha gente sí. Si te llevas 2, 3 años, es muy probable que pudieran tener esos pedos. Pero, o sea, ni siquiera salimos juntos de peda. Sí, hasta ya cuando hacía whatever, sí, ya cuando ya era whatever, fueron las primeras pedas que salí con mi hermano. Entonces, ¿nunca fuiste a madrear a alguien porque se le pasó de chorizo? En el fútbol, sí. O sea, jugábamos mucho, mucho juntos en las cáscaras y después ya en equipos amateurs. Y mi hermano era muy bueno. No sé qué le pasó. Pero sí destacaba por ser el escuinclito que jugaba muy cabrón entre muchos grandes. Y entonces, pues obviamente, la única forma de detenerlo era darle un madrazo. Y sí se pasaban. Y yo sí, ahí sí me valía y iba... A vengar a mi hermano, a desquitarme, porque pues yo, entre que mi hermano era el más pequeño de todos, yo era el más grandote de todos. Okay. Entonces sabían que si todo lo tocaban, ya valió madre. Entonces sí, en ese sentido sí me rifé un par de tiros por él. Qué chingón, hermano. Yo preparé preparamos una dinámica aquí en la producción de Frank Hollywood, un servidor, una dinámica muy linda, que ahorita le vamos a decir de qué se trata. Primero que nada, vamos a un pequeño break para que pueda ir a hacer pipí, Gabriel. ¿Se puede? ¿Se puede, Big Brother? Ok. Vamos ahorita a un corte promocional de nosotros mismos y regresamos con más en Desde el Cero de la Silla en vivo, perras. Suscríbanse. Esa reñoña ya empezó. Ya empezó. Totalmente en vivo. El saludo a este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Y dice una, y dice dos. Acompaña como cada lunes a Franco Escamilla y su panelón de especialistas. ¡Dale, puto! ¡Firme! Porque somos expertos en nada y críticos de todo. No te pierdas La Mesa Reñoña por el canal de Franco Escamilla. Saludos, raza de Tirando Bola, ¿cómo están? Hoy tengo un invitado bien chingón. No la he vuelto a cagar. Bueno, si la cago, la limpio en corto y ni se dan cuenta. No, ahí está, ya. Te vas en 2 tiros, ¿eh? Tienes 2 tiros para meter las 3 que te quedan y la 8. Ok. O ya te fuiste. No hay nada mejor que una buena partida de billar con amigos. Franco Escamilla acepta la reta, no importa si son rayadas o lisas. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¿Cómo se llama ese DJ? No sé. La verdad, no nadie sé. Nadie conoce, no, hijo de puta. No eres nadie, pendejo. El punto es pasarla bien. El ruedo ya está listo y solo falta el retador. Aquí se llama, me vale madre.
Pueden poner otra vez el cachito donde sea. Esto no va a pasar. No te pierdas Tirando Bola por el canal de Franco Escamilla. El universo está lleno de putos y uno es el tío Robel. Se mete a mi cuarto, me ofrece una tostada, le huelen los dedos, atún también. Robel. Todo el mundo sabe que una charla entre amigos es mejor. Y los martes tienes una cita con Franco Escamilla e Iván Femat La Mole para platicar entre amigos y compartir anécdotas. Yo soy amigo del Brandon Moreno. Que le hagas como chihuahuense. Ese chihuahueño, pendeja. Las pedimos así precisamente por el vampiro. No te pierdas Los Amos del Universo por el canal de Franco Escamilla. Ir a un table. ¿Por qué es lunes? Acabo la mesa y me voy a ir con unas putas. Y si te enojas, es muy tu puto problema. No me levantes la voz. ¿Quieres que Emiliano o José María vuelvan a atacar? No, ¿verdad? Entonces déjame en paz. Voy a ir con putas. Y se chingó. Amigo Franco, pero eres casado. No puedes ir con esas mujeres de la mala vida. Ella sabe cómo es el pedo conmigo. Es lo que pasa cuando te casas con un player. Ay, hombre, chingado, hombre. Yo que... quisiera que te llevaras por el camino del bien, hombre. Nada, no importa. El domingo vamos a misa. ¿Preparaste tu nota, Lu? Sí, para antes quería pedir que... Te habla bien, puñetas. No, que me ayudes con poner mi propia carnicería. ¿Por qué quieres poner la carnicería, güey? Pues... déjate de mamada, Lu, Jonathan. Vamos a la mesa, se chingó. Sorry, man. Fuck. Don't be a fuckface. Dice window open, culero. Tengo imagen de la Virgen. La paz del Señor, muchachos. Oigan, a ver a qué hora, morras. No mamen, ya es bien tarde. ¿A qué horas estas pinches horas de llegar? Es que yo me fui a confesar el día de hoy a la iglesia porque cuando me estaba vistiendo me rocé por accidente mis partes íntimas. No mamen con esas cosas, güey. Sobre todo tú, güey, no mames. Escuchar la palabra del Señor es súper importante para estar en bien contigo misma. Cállate, yo tengo que hablar primero, güey. Yo soy hombre. Primero yo y luego tú. Chingado. Aparte tiene más seguidores él, güey. Madre, güey. No sé si tenemos que respetar las jerarquías. El que más seguidores tiene es el Señor. ¿De qué te sirven tus seguidores si en tu corazón no está Jesús? Vamos a empezar esta madre, ¿no? ¡Qué hueva! Poncho, ¿quieres hacer algo al rato, güey? Vamos a unas chéves, así, la chica. No, güey. ¿O mañana, güey? ¿Después de Amos? No, ya te dije futbolito. Que no. Ya te dije que no. Chata, güey. Todo por la mañana. Fíjense que he leído los diálogos socráticos y realmente han sido muy interesantes. Qué hueva. Qué hueva, güey. No sabes, demasiado, la verdad. De los socráticos. Bueno, ya despiden a Checo para empezar esta pendejada del programa. Te amo, amor. ¿Listo, Rubí? ¿Hoy sí viniste a trabajar? ¿Eh? Te quiero mucho, amor. Cuídate, voy para allá. Ya quiero estar contigo. ¿Quién nos vea, güey? Sí. Venga. Venga. Tres, dos. La pregunta no es, tú no contestes todavía, ¿eh? Okay. ¿Cuál es la comida favorita de Gabriel? Esperamos a que el señor Alex Montiel nos dé su respuesta y sabremos quién ama más. ¿Estás bien, güey? Sí. Ok. Ya estoy. Perfecto. Conteste, por favor, señor Gabo, su comida favorita. El sushi. ¡Pum! ¡El sushi! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por amarme. Vamos a ver si es recíproco. Te amo. Para los de Conalep, o sea que si es ida y vuelta. La en exclusiva, que le... Franco odia al Conalep. Te sale la voz bien parecida al Escorpión Dorado. Güey. Ese día sí. ¡Ah! La pregunta para Alex. Alex. Sí, señor. ¿Cuál es la bebida? Yo pensé que tú escribes, pendejo. Ah, yo sí. Ah, sí, pendejo. ¿Cuál es la bebida alcohólica que dices, esto no lo tomo porque me pone mal? Ay.
¿Ya lo sabes? Perfecto. Vamos a ver qué escribe el señor Gabriel. Porque nunca lo he visto tomar así esto. A ver, ¿cuál es? ¿Mezcal? ¡Él puso ¡sí! tequila! Vamos con la de regreso. Vamos de regreso. Ahora le pregunto a Gabriel, mientras Alex Montiel escribe. Sí, dígame, señor. Nombre de la primer novia de Gabriel. Hijo. Está bien fácil. Está bien fácil. No, güey, tengo mala memoria. Tengo mala memoria, porque aparte el señor es okay. muy discreto. Tenemos un nombre escrito. Sí. ¿Cuál es, señor Gabriel? Ashanti. Se la voy a dar por buena. Puso Shanti y le agregó la A. Bien, pues bien, bien. Que no se pare su culo, ¿eh? Ahora le pregunto a Montiel. Sí. Y Gabo tiene que escribir. Es que también tus preguntas. ¿Cuál no sería la novia de Alex? No mames. Sí, o sea, que la bebida sí, que no tomas. Sí. La pregunta. ¿Cuál comida nunca comería? Nombre de la persona con la que Alex perdió la virginidad. Madres. No mames. Estamos hablando de no pararse el culé. ¿Eso es pararse el culo? Ay. ¿Se te hace muy violenta? No, no sé. ¿Con es quién que... tuvo su primer orgasmo? No te creas. No. ¿Puedo intentar o digo que sí, no sea? Inténtalo. Ok, ok. Es que ni siquiera sé si se llamaba así, güey. Pues, ¡ah! El apodo. Pero el apodo también vale, ¿eh? La pena. La cachameco. A ver, es que se van a parar su culé, pero no hay problema. No hay ¿por problema. Qué parar su? No entiendo eso. No, o sea, chale. Van a estar lo presumiendo después. No hablo chilango fresa. ¿Qué quiere decir parar su culo? No sé, o sea, no sé ni. Dijo, no. Puse un nombre que puso se. Puso un nombre. Sí, no sé, no sé. Señor Montiel. Ay. No sé si se llama así. Es que yo tampoco. ¡Ah! ¿Tenemos un nombre? No, no pero espérate. Es que, ¿cuánto llevas con Dana? Puta, 10, 15 años. Yo tengo muy mala memoria, ni siquiera me acuerdo de un nombre, el que sea de alguna exnovia de mi hermano. Pero bueno. Entonces, pues, eso sabe de tu primer novia. Güey. Ya sé. Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, ya. Julieta. Madres. Valeria. ¿Tuviste una novia, Valeria? Sí. Bueno. Sí. Bueno, sí, por lo menos. Estuvo cerca. Pero no me la cogí. Madre. Vamos a preguntarle al señor. ¿Me conoces? ¿Quién era Julieta? Le preguntamos al señor Gabriel y tiene que escribir Alex, ¿ok? Una fácil, ¿ok? Una fácil. Uy, tengo. Uy, no. Nombre. Rey. Del manager. Nada te creas. Facilísima, dominio público. ¡Que se los chingo! Tengo tres. Nombre del mejor amigo de Gabriel cuando él estaba en primaria. Uy. ¡Ah, está facilísima! Pero, espérame, sí lo espérate, tengo. No digas todavía. Señor Alex Montiel, tiene que escribir. Le recuerdo que usted va ganando, no se preocupe. Sí, ya sé. Ay, se me está saliendo es que sí el aparato. Sé, sí, me lo sé. Es el que me dijiste que viste hace poquito, güey. ¿Sí? Pues salgo ay, con él. Ay, se me fue el pinche nombre, carajo. O sea, lo veo. Este... casi todos los fines. Ay, ¿me puede decir el nombre con el que... la letra con la que empieza? El nombre con el que empieza. Sí, es una consonante. Con E. O sea, ya sé. Ok. ¿Cuál es el nombre? Ezequiel. Se lo voy a dar por buena, ¿eh? Si hubiera sido Edgar, digo, ¡ah, chingas! No, sí, pues me dio yo con él. Con él ahí. Ahora, pregunta para Gabriel. No Doc, has contestado un saludo bien al Doc. Ni una, ¿eh? A ver. No has contestado bien ni una. Ya no sé. No me conoce este... Pues es que me caga, ¿qué quieres? Nombre del mejor amigo de Alex cuando él estudiaba la carrera. ¡Ah, está fácil! A ver. Sí, está un poco fácil. No se vale poner Jesús así de que... Ah, ok. Ah, no. No, no, 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 no. No, no, no. No, está. Tal. Listo. Ya. Ok. ¿Cuál es el nombre? Jerry o Gerardo. Jerry Sanfeliz. Así es. Sanfeliz. Apellido Sanfeliz. Solo debo decir que primero puso Chava. Chava. Sí, porque es que no eran de la misma generación. No, es que Jerry es amigo mío desde la prepa, desde el CUM, okay. Y después en la universidad siguió siendo mi amigo. Y ya se unieron Chava, Fer, Raúl,
etcétera, Adrián y demás. Pero si la tiene, güey. No quieras meter cizaña, cabrón. La última es a eso no vine, para güey. Los dos. Ándale. Okay, esta la tienen que contestar los dos al mismo tiempo. Nombre exacto del primer video en el que aparecen los dos juntos. Ay, güey. ¿Cómo lo busco? Y además, déjame mi teléfono, güey. Que no hagan trampa, hijos de su puta madre. Ah, chingada, ¿y mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? Nadie sale de aquí, ¿eh? Chécale, qué casualidad. Tengo gente de la Ciudad de México, se me pierde el puto teléfono. Sí, cierto. No, ya me acordé. No, pero es que tú lo apuntaste. No. Tiene que ser más o menos, ¿no? Yo decía palabras. Te va a salir. Okay. Si le pones así, te va a salir. Ok, ¿a qué le estoy poniendo? Chinga su madre el repre. A ver. Ok. Chinga su madre, eso voy a intentar. Perfecto. Señor Montiel puso... Gracias a los 300. Y tú pusiste horóscopo, ¿qué? Dorado. Dorado. Sí, eso fue después, hermano. Yo estoy viendo aquí que hay un video de hace 12 años que dice gracias a los 300. Sí, ese fue el primero. Y el tuyo, horóscopos. De hecho, ya son 13 años porque en septiembre cumple 13. Ah, no mames. Es que yo no veo esos videos, y si pendejos. Pongo horóscopo dorado, sale 8 años. Damas y caballeros, Alex Montiel ama más a Gabriel. Gabriel no quiere a Alex. Vamos a esta mención y regresamos en vivo desde el cerro de la silla, perras. A ver, tú dime el nombre de tu hermana. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de Permítame Ser Franco. Es un canal premium para verdaderos fans, el cual se divide en dos categorías, Agripino y Fam, con las cuales podrás ver contenido exclusivo como Detallitos y Detallones con Rubester Flores y la señorita Ana Valero, Psico y Psycho con la licenciada Gabriela Salazar y Te lo cuento de otra forma con Macario Brujo. Además, con la membresía Fam, tendrás la posibilidad de estar en Meet and Greet cuando Franco esté en tu ciudad. ¿Y tú, ya te suscribiste? Continuamos con Desde el Cerro de la Silla. Esa reñoña ya empezó. Lunes de la mesa reñoña totalmente en vivo. El saludo a este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Y dice una, y dice dos. Acompaña como cada lunes a Franco Escamilla y su panelón de especialistas. ¡Punto! ¡Firme! ¡No, no, no, no! ¡No! Porque somos expertos en nada y críticos de todo. No te pierdas La Mesa Reñoña por el canal de Franco Escamilla. Camilla, un aplauso para ellos, por favor. Gracias, no lo merecemos. Sí les caen un poco más a la gente. ¿Se llama Franco? Sí, no sabía, ya te había dicho. Claro. Pero tiene desde todo chiquito. El sentido del mundo. Ahora entiendo. Tienes dadillos. En fin. Oye, yo no quiero hacer hocicón, pero Valero se pone nerviosa cuando está este güey. ¡No! ¡No es cierto! 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 ¡Claro que no! ¡Nada de eso! ¡Es momento de que pase! ¡Ay, ya! ¡Qué pesados están! Quiero llorar. En fin. Por eso siempre tomo antes de entrar. ¡No! No, porque ya hasta me está temblando la voz. ¡Nos llamamos! ¡El hecho de los tuchos! En fin. Continúa. No, en fin. El día de hoy la dinámica es el no. No, ya, vale. No, por favor. Ok, se llama el no te trabes. Entonces, un integrante de cada equipo va a tener que pasar. Y es que traigo la voz como que quiero llorar. Va a tener que pasar. Yo les voy a dar una situación. Tienen solamente 3 segundos para responder.
Ya, venga, yo voy a ser la primera que va a pasar, por favor. Yo. Franco, pasa para que les des el ejemplo de cómo primero, es, por favor. Primero. Ya, vamos a comenzar, muchachos. Recuerden que solo tienen 3 segundos. Solo tienen 3 segundos para pensar lo que van a decir, ¿ok? Okay. ¿Qué va a ser? Va, no te trabes. Ah, no te trabes. Sí. ¿Vas a empezar tú? Con una sola letra. No, no hay letras. Ahora te voy perfecto. A dar situaciones. Ahora, hijo de tu pinche madre. Ok. Mira, dándome, no es color. Vénganse más para acá, no se salgan de cuadro, chicos. De... ¡No, no! Va, comenzamos. La primera... ¿Quién abre? Va a abrir Yami Cortés. Y es pretextos de una mujer para no coger. Ay, me duele la cabeza. Estoy en mis días. No tendí la cama bien. Ay, no sé. Estoy enojada. Es que yo decía, es un pretexto para mí. Vergas. Ya perdiste. No, ese no es pretexto. Ese no es pretexto. Güey, es que al contrario. Pretextos para coger. Para no coger. Por eso. Yo creo que lo de caballeros es que. Presta para no chambear. Sí, claro. ¿Cómo? Ay, es que bueno. A ver, yo doy leve. ¿Pero qué? ¿Dale toques o qué? Sí, dale toques. Tú tienes pretextos para todo. La castiga Ana. No, mija. ¿La castiga Ana? A ver, espérenme. ¿Me puedo quitar esto? Tú le vas a dar los toques. Espérame. Porque es toques. Nunca me han pedido que dé toques. Sí, está bien, no pasa nada, aguanta. ¿Se aguantas? Tú te equivocaste sola. ¿Qué quieres que te ayuden las demás? Hasta donde yo diga, pum. ¿Tú la cagas? No, hasta que se tuerza. O sea, ya cuando veas que se va a detallar. Ya cuando veas que se aguanta. Sí, ya, ahí le paras. Ahí está. ¡Tuércete! Ahí está. Dale. Ahí está, venga, voy para arriba. Uh-huh. Voy para arriba. Dale. Uy. ¿Te estás torciendo? Un poquito, dale. Ya. No vengas a hacer trampa. Ya. Ay, caray. Bien. Perfecto. Listo. Okay. Ay, no. ¿Qué va a ser el siguiente en pasar, por el favor? Guayaba. El guayaba. No, tú, te no, no. Ah. ¿Qué hago? Vas. ¿Qué hace? Ok. Ah, no, yo ya iba. Sí, este va para allá, este va para allá. Ya está apagado. Ok, ahí les va. Empiezas tú, Yami. 3 segundos. Formas vulgares de llamarle a la vagina. Pucha. Pepa. Panocha. Ojo del chino. Vallaina. Paraíso. Vale, madre. Es que no sé. Pena. La cucaracha. Pero pregúntale de pito, se la sabe todas. Ay, no sé así. Todas se las sabe. Poquito. No mames, te lo juro que ya siento. No mames. No está entendido. Te lo juro, por eso te estoy diciendo. No te atraves. Sin llorar, Guayaber. Por favor, no. Llame. Dale, acuérdate que es súper buena onda mi novia. Ay, ¿de dónde estás teniendo? ¡Oh! ¡Ay! ¡Me voy en el uno! ¿No? ¡Ya sé! ¡Pero no me gustan los toques! No, aguántate, poquito. Dale un toquecito al final. Poquitito. ¡Qué le rencor! ¡Ay, ya! ¡No mames! Fui buena, ¿no? ¡Ay, no mames! Por la novia. ¿No te trabes? Ya. No. Venga, me gusta. No te vas a los toques. Cachetadas, ¿no? No, me no, 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 no. ¡Dale! No. No, no. No. Recuerden que el que pierda recibe toques. ¿Le puedo dar una pista a mi compañero? Ajá. Chingas a tu madre. No. Venga. No te escuché bien, otra vez. Que chingues a tu Ok, es trastes que hay en la cocina. Ok. Comienzo contigo, Ale. Una cuchara. Plato. Tenedor. Cuchara. Vaso, ya dije. Güey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es cuchara en sopera? No, una cuchara. Es un pendejo. ¿Por qué no, pendeja? ¿Por qué dijo cuchara, imbécil? No, pues parece que no es cuchara. ¡Ah! Vas a toque. ¡No! ¡Se la piqué! ¡No! ¡Pendejo! Se la apliqué. No es un pinche eso de tenedor y el cuchillo. Cuchara, su puta madre. Cuchara. Y de repente la cuchara no volteaba y dice, qué raro, parece que no es cuchara. ¿A qué no le vas a encender? Ay, pues vamos en el 5. No mames. ¡Ay! ¡No! Me puse más mamado. ¡Ay, no! ¡No mames! Este tiene un efecto cabrón. ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Lo vergo, qué pico! ¿Estás bien? ¿Tu piel? Sí, güey. ¿Estás cambiando? Pues sí, te fui a la casa de... Estás pelechando, güey. ¡Hala, verga! ¿Quieres verme? ¡Ay, qué sexy! ¡Ay, qué rico! ¡Déjame la enseñar! ¡Dale una lengüetada, güey! No, claro que no.
Contrólate. Sus categorías son electrodomésticos. O sea, comienzo con Franco. Ya, licuadora. Okay, ya poco, batidora. Poco. El refrigerador. Horno microondas. El del pan, el tostador, la tostadora. ¡No, no! La tostadora, sí. Don Juanito, el pan. La tostadora, se la dije, ay. ¿El osito bimbo? Que las voces más fáciles ahora. Cosas de mujeres, güey. Ya ni siquiera hay letras. Este va pinche furra. Vamos en el 2. Vamos en el 3. Vamos en el 4. Vamos en el 5. Vamos en el 6. Vemos en el 7. ¡Oh, la madre! Valga, bo, venga, desquítese. Venga. Recuerda que si pierdes, hay toques. No te distraigas, güey, ¿ver? Categoría, empiezas tú ahora, Gabo, ¿eh? A ver. Lugares en donde puede ser tu primera cita. ¿Tu primera cita? Ok. Sí. Cine. El carro. Parque de diversiones. Estacionamiento. En la granja. Terreno baldío. A la verga. Es un lugar, es un lugar. Estuvo bien. Chingue. ¿Qué dijo la verga? Ya perdió en 3 segundos. Dijo la verga, chinga. Pero es que te estás tardando. Mira. A ver, no dijo lugares donde puede haber una cita. No dijo dónde puedes guardar un cuerpo. A ver. Carro, torrente. Aquí no juzgamos a todas las parejas de Yami, ¿ok? Si la señorita la llevaron a un terreno baldío, la llevaron. ¡Es la cocina! ¡Yami, que sale con culo jodido! Poquito, sí, poquito. Mira, y te prometo que la próxima cita le pago a... ¡Ay! ¡A tu amigo! ¡No, porque ya me duele, güey! ¿Ya? Ya, ya. Poquito, bueno, ¿me decías? Poquito, es nomás la puntita, relájate. No, la puntita no. Mira. Ah, ya. Voy en el 1. ¡Me caga el 1! Ya lo voy a dejar, ¿va? Oh, gracias. Ay, no. Ay, no mames. Es el venga, esa es la gente principio. Buena. Gracias. Venga. Categoría: lunes. No. Ay, no. Empieza tú. No te pongas celosa, es juego. No, está bien. Está bien. Te empiezas tú. Categoría: jugadores de fútbol. ¡Óndele! Vas. Ódele. Rafa Márquez. Chicharito. Ángel Reina. Gignac. Gerardo Lugo. Diego Reyes. Parejita López. Dueñas. El pinche Gallardo. Vela. El pinche Chicharito. ¡Ya lo dijo! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡Parece que no es chicharito! ¡Está diciendo el papá, pendejo! Sigue. No, sigue, hay dos chícharos. Me mucho, dijo. A Jorge Campos. Talavera. Conejo Pérez. Osvaldo Sánchez. Aquino. El Chucky Lozano. Funes Mori. Edson Álvarez. Celso Ortiz. Germán Villa. Ponchito. Miguel Ayun. ¿Ponchito quién? Poncho González. Miguel Ayun. César Montes. Luisito Montes. Oye, pero ya habías perdido hace mucho. Es cierto, no pirilí. No pirilí. No, pendejo, míralo. Escorpión no era apellido. No, es que aguantas mucho. ¡Ay, uy! ¡No sabes! No, hombre, te pones. ¿Tienes tiempo? ¡Cuatro! Hasta las 3 de la mañana. ¡Ah! Se acabó. Ya se acabó. Ya estuvo. Suéltale la mano. Suéltese ahí. Venga, señor. Ah, sí, señor. Venga. Ah, todavía no. Más. Te pongas celosa. ¡Qué chica, que no! Uno sabe a quién le pertenece. ¿Quién es el pendejo? No, espérate ya. Siguiente. ¿Con quién andas? O sea, tú. Y te diré quién eres. Tu pedo es la ausencia de cabello. ¿Con quién? ¡Ay! ¿Con quién andas? ¡Barras! Al rato te digo. ¿Con un pelón? ¿Tiene calvicis? Algo así. Espérate, ahí va. No mames, pobre pendejo. Venga, su categoría es personas famosos que han estado en Desde el Cerro de la Silla. ¡Qué pendejada! ¡Qué bueno que no me tocó esa! Daniel Katz. Gabor Ever.
Vergas. Sí, es que tengo dislexia. Digo, muchas, hay muchas vergas que han estado. Pues sí, yo dislexia, sé. Dislexia, si los dices. Pero es que en mi mente no cuadran las cosas, se me olvidan los nombres. No, ya. ¡Patatito! Dame también, ya. Mátame. Mátame, ya, ya. Ya, ya. Dale, sí, dale, dale. No, denle la. No, meta. Que le den los toques. Dale, dale, dale. Aparte me encanta porque él siempre poquito. Va a dar toques, pero cuando le toques. Dale. No, no, tú me dices, tú me dices. Dale, ya, dale. Tú me dices. No, ya castíguenme. Pero volteaste la cámara. Sí, venía en mi ADN. Dos, no te apures. Tres, cuatro, cinco. No me lo merezco, seis, chile. Seis, siete, ocho, nueve. ¡Ah! Oh, ¿qué te pasó? ¡Tú me dijiste! Típica mujer. Dale, dale, dale. ¿Qué te pasó? Era nomás la puntita. Ya, güey. ¿No puedes ver con la mano? ¿Más? Ah, no, va, cabo. Va, venga. ¿Todo bien? Lugares donde puedes dormir. Terreno baldío. Nunca has dormido ahí. Te falta barrio. Te falta barrio. No estás pendejo. Venga. Es que es chola. En coche. En un sillón. Playa. En un Airbnb. En la sala. En un depa gris. En un terreno baldío. En un baño. En la calle. En el abdomen de un vato. ¡Ala! En el abdomen de una morra. En el abdomen de un tío. No, 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 no. ¡Sí, sí, sí! En las escaleras. En el pene del tío. No, no, no. Ya, ya. Ya, no, ya, ya. Démelo, démelo. A ver, no, si no has dormido en el abdomen de tus tíos, no es nuestra culpa, Gabo. ¿Qué pedo con tu familia? Sí, sí, no mames. Ya sé. Dale un poquito más para que veas que... Mira, has llegado hasta el 3. ¿Quieres rebasar el 3? Pero de a poquito. Ahí yo voy a llegar al 3. Ahí me detengo, le sigo. Un poquito más. ¡Ah, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No mames! Llegó al 3.2. ¡Qué orgullo! Okay. Eres, perrita. ¡Venga! ¡Sábado! Empieza a salir. Regalos que puedes dar el 14 de febrero. Un dildo. Una vagina. Una sí, claro tanga. Sí. O un disco. ¿Cuánto se tiene que tardar para...? Porque... Ay, ya me tardé una oportunidad. O chocolates. Unos dulces. Flores. Malteada. Un cupones. Arrimón. Un una caja dentro de una caja dentro de una caja. Pendejada. Pues, cine. Un anillo. Una mamada. Dos anillos. Dos mamadas. Ropa. Tangas. ¡Ya le dijo! ¡Lo siento! ¿Qué? Claro que no. ¿Cuáles tangas dijiste? De las ¿cuáles dijiste tú? De estas mismas. Bueno, sí, de esas meras eran las que yo dije. Ah, entonces yo dije de esas. Dale, dale, no hay pedo. No hay pedo, me gusta. Te gusta. Bueno, le voy a pasar hasta el 5 porque... ¡No, no mames! Espérate, es poco a poco. ¡Qué rápido! Ahí va, uno... ¿Cómo lo pueden soltar? Es de familia, ¿eh? Cuatro. No aguantar. Cinco. Es genético. ¡Ah, su puta seis, mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hola, oh, mi rato! ¡Qué pasó de lanza! ¿A cuál le llegó? Le dio el 10. ¡No, diez. Llegué al 8! Nada más que todo es bueno. ¡Agárrenme, agárrenme! ¡Agárrenme! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, el estudio! ¡Luego hacemos glitch! Disculpa, por eso quitamos la ventana en lo anterior. Ok, ahora todos una línea. Literalmente. ¡Oh, y no mames! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Ya vino el Trechi porque ese sí le va a gustar. ¡No te trabes! ¡No, a ver! ¡Pero todos vamos a coger! ¡No, güey! Esta es la última y obviamente empezamos de derecha a izquierda. ¿Cómo? Terminando, Gabo, más tú. Aquí vamos a ver quién gana, porque la verdad es que han hecho lo que quieren, todos han jugado pésimo. Entonces, venga, esta es la última. ¿Pero cómo? ¿Qué? Ah, ¿jugamos todos? Juegan todos. Ah, ya, ok, ok. Terminando el escorpión, vuelves a empezar y así. Cuando pierdan, se van retirando a ver quién es el ganador. Ok. Ok. Pongan atención, ya va a empezar. Sí. Y te puse atención, Ana. Me vale. Me pierdo en tus ojos. Ok, ya. Es divertido, ¿eh?
Anda, ya se empezó a morder la cara. Caramelo de chocolate. Posiciones sexuales. Espérate, espérate, ¿cómo va el orden? Yo empiezo. Ale, ya, algo que sepa. Por eso, no, pero va Ale y ahí. Nomás me sé como cuatro y ya voy a perder. Y van a empezar ellas. Sí, esa es la leche. Van a empezar ustedes para que les toque un poco más fácil. Ok. Ay, no, entonces saben todas. Okay. Posiciones sexuales. Perrito. Misionero. El helicóptero. Chivito en precipicio. 6-9. No. La pantera. Al revés. El helicóptero. Ya lo dije. Tijerazo. Ya perdieron. Perdón, es que yo lo dije. Pues cállate los cinco. Eso había dado cuenta. Ya sé, por eso dije perdón. ¡No! ¡Pero perdieron todas! Ay, bueno, ya. Ya, está bien. No, hombre, te digo. Si no pierdo yo, la cago para que perdamos. Pero, ya les meto que esta fue lo importante, lo hicieron muy bien. Los toques para las niñas. Ah, sí, es cierto. ¿Qué? ¿Lo vas a tocar? Pero ya se acabó. ¡Cállense de las manos! Producción, dice que ya seguimos la parte donde les dan los tiempo en lo que viene Franco. Agárrense. Despacito. ¿Van a llegar hasta el 10? No, ¿cómo crees? Provecho. No, sí, acuérdate que estoy malita. 2. Sí, 3. No, 4. No, Yami, no. 5. ¡Ya! Cuando somos muchas mi números. Mi perdido está pinchama. Sí, estaba prendido. Sí, sí, a mí sí me dolió. Pero bueno. ¿Tienes Ana Valero? Sí. ¿No te reconocí sin Sergio Mejorado? Viejito consentido, por favor. Pinche tonto consentido, culero. Oye, te tenemos un regalo, Gabo. Esto nos lo manda a nuestra caricaturista Monique desde El Salvador. Gracias. Ahí te lo mandó por tu dedo. ¿Qué pasa, pendejo? Órale. Está bien padre, yo ni cariño me va a dar verga. El tuyo ya tienes, pendejo. Ándate, pues quiero otro, quiero más. Dibújame. Así. Queremos agradecer a mi compadre Gabriel para que lo chequen en sus 12 canales. Gracias. A nuestras compañeras, niñas, háganse para acá, convivan, por favor. Ale Valencia, Yami Ruth, Yami Cortés y obviamente a la señorita Ana Valero. Al señor Escorpión Dorado que está aquí con nosotros. ¡No! ¡El señor! ¡No! ¡No! ¡Por! Desmonetizado. Aquí nunca monetizamos. A nuestra compañera Paola, por favor, pásale, por favor. No te vas a caer. Hola, hijo de sostente de mi tripié. Puro Franco. Espérame, no le vas a sacar un ojo a alguien. Gracias a nuestro equipo de producción, a Rodolfo Vázquez, a señor Ferreyes, a Rubén Flores, a Jesús Patatuche, a señor Luis Coya, quien vino a ayudarnos el día de hoy. A la Rachel Astiazarán y a todos ustedes que nos acompañan semana. Ya está quieto, hijo de tu pinche. Estoy controlando a la mesa. No, estoy viendo. Y la próxima semana, ¿quién va a estar con nosotros? Héctor Leal y Yubeli. ¡Héctor Leal y Yubeli! ¡Super rating! ¡Ay, hijo de puta! ¡Nos vemos la próxima semana! Esto fue desde el cielo de la chaya, perras. ¡Hijo de la mierda! Preview.